Sí, os recordamos, sí, en lo posible que mantengáis los micrófonos apagados y los vídeos en abierto para cuando queráis participar también. Entonces, bueno, pues vamos a dar comienzo a la segunda sesión sobre buen trato. Antes de comenzar, sí que queríamos, comentábamos antes, Javier y yo, si tenéis alguna inquietud o duda o palabra que decir respecto a la sesión que tuvimos el lunes pasado, la primera sesión, algún parecer, un comentario, o eso, o duda, o simplemente expresar lo que queráis, pues podemos abrir ahora una ventanita de 5 minutos, si queréis. Y si no, pues empezamos directamente y ya está. Ya sabéis que nos gustaría seguir haciendo cosas, pero entrando siempre en conversación con vosotras, con vosotros, ¿no? Sí, y un poco también pensar cómo le vamos dando continuidad a las sesiones. Es decir, que no son sesiones aisladas, que son sesiones que están conectadas unas con otras, y por eso la idea de preguntaros si hay algo que os llevaste, que lo estáis digiriendo y que os gustaría comentarlo, ponerlo encima de la mesa, sin otra pretensión que conectar una sesión con la otra, ¿no? A partir de vosotros mismos. Si hubo algo que valió y que os ha, durante Eso. estos 3 días os han servido para algo concreto, simplemente. Quedamos a No hay nada que poner encima de la mesa. Porque en las cabezas sí está, vamos. Quiero decir que otra cosa es que. vale, pues bueno, pues vamos siguiendo. Entonces, hoy vamos a intentar aterrizar un poco también toda la reflexión que venimos haciendo sobre el buen trato, a partir, digamos, de los principios básicos de la bioética, que luego ya iremos pormenorizando un poquito, y también aterrizándolo a través de un caso práctico que va a exponer y desarrollar Javier, y que luego vamos a compartir y vamos a ver todos los pros y contras, ¿no? Entonces, aquí hablamos de esto, de este bloque, en donde vamos a hablar de los principios éticos del buen trato, decimos ahí, como realidades valiosas. Esto es importante, porque a veces cuando hablamos de principios y más en el terreno de la ética, siempre se nos va a la cabeza a cosas como muy abstractas, cosas muy liosas, cosas muy, a lo mejor, del mundo de la filosofía y tal, ¿no? Y vamos a partir de que realmente cuando estamos hablando de ética, estamos hablando de valores, estamos hablando de principios, estamos hablando de realidades, no estamos hablando de ideas. Estuvimos el otro día dándole vueltas a también esa, que todo se tejía en el terreno del buen trato en los entrecruzamientos, en las relaciones entre personas. No hay más misterio que la relación, no hay más misterio que el encuentro. Y de cómo sea ese encuentro y de cómo sea esa relación, así será una buena práctica de buen trato o una pésima práctica de mal trato. No, no hay que, tampoco tiene mucho, mucho misterio esto, ¿no? Y quería partir de una definición de Manolito Kant, que eso es un ilustrado, ¿no? De la filosofía, un tipo así que creemos que dice cosas muy sesudas, ¿no? En una adaptación que hace Adela Cortina, que es una frase que es el principio del título de un libro de Adela Cortina. Adela Cortina escribió un libro que es profesora de ética, que se llama Hasta un pueblo de demonios, y que tiene que ver con esta frase de Kant. Dice, hasta un pueblo de demonios, es decir, lo más horrible de lo más horrible, hasta la gente más negativa, ¿no? Preferiría la paz a la guerra, menos Putin posiblemente, que es un demonio, No, ¿no? La cooperación al conflicto, la ayuda mutua a la competencia desaforada. Siempre, eso sí, que tuvieran inteligencia. Bueno, yo creo que también cuando estamos hablando aquí de buen trato, tiene que ver con el desarrollo, con la promoción de la inteligencia, de nuestra inteligencia, que no es que seamos más o menos listos, que tengamos más
o menos títulos, más o menos. No, se trata de la inteligencia entendida como capacidad para hacer frente a los conflictos que tienen las relaciones entre las personas, para resolver problemas, al menos afrontarlos e intentar resolverlos, ¿no? Pero para eso es imprescindible que inteligentemente entendamos que el conflicto, los conflictos en las relaciones entre personas, forman parte de la convivencia, forman parte de nuestro presupuesto fundamental, que es crear comunidad en la organización. Y no pasa nada, no está reñido crear comunidad con tener conflicto. Si no, siempre lo veremos también el próximo día, como dos maneras distintas de encarar los conflictos. Una tiene que ver con una mala concepción de la convivencia, ¿no? Y también la inteligencia sirve, digamos, para que nos relacionemos los unos con los otros adecuadamente. Una inteligencia colaborativa, una inteligencia cooperativa, que prefiere la cooperación a no resolverse las cosas a machatazos unos con otros, es aquello que dice José Antonio Marina, ¿no? Que es aquella situación en la que cuatro o cinco personas ordinarias, como cualquiera de nosotros, somos capaces de hacer cosas extraordinarias en virtud de los vínculos que trazamos unos con otros. Dependiendo de cómo generemos esos vínculos, si son de cooperación, si son de colaboración, si son de trabajar juntos, si es de buscar el bien común de la propia organización, lo mejor del otro, ¿no? Pues entonces, digamos, eso dará prueba de que somos realmente más inteligentes. La inteligencia no tiene que ver con la cantidad de títulos que tengamos, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que nos aleja de ser efectivamente un pueblo de demonios. ¿Qué es un pueblo de demonios? Pues aquella organización donde esa inteligencia se ha dilapidado y se ha convertido aquello en una especie de burbuja tóxica donde todo lo contamina. Digo, de eso también tenemos a veces, desgraciadamente, experiencias con equipos concretos, no en la organización. La organización al final es mi equipo de trabajo, ni en el piso de grado, en la escuela, un grupo concreto, los adultos, en una junta directiva. Es decir, es que puede haber en cualquier lugar, puede asomar el ambiente tóxico, ¿no? Pero eso tiene que ver con poca inteligencia, con poco desarrollo de inteligencia. Entonces, al principio, por tanto, en esta sesión, está llamada también a la inteligencia. Porque desde aquí, digamos, entonces entenderemos también lo que significa el valor de la persona, ¿no? La persona como realidad valiosa. Y no queríamos hacer una especie de conceptos sobre la persona, y mucho menos desde el punto de vista filosófico y tal, porque eso es aburridísimo, ¿no? Si os traigo aquí a un pensador, un filósofo absolutamente poco académico, que es Emmanuel Mounier, francés del siglo pasado, que precisamente por opción estuvo lejos y fuera de la academia para poder hacer su filosofía entre la gente corriente y sobre todo del mundo obrero, ¿no? de Francia, ¿no? Este también tenía también un hijo con discapacidad intelectual. Él, y también eso, él escribe mucho desde la propia relación que tiene con su hijo, que murió además de una manera temprana y trágica, ¿no? Y él le ayuda muchísimo a pensar desde esa realidad, ¿no? Y dice, la persona es la única realidad que podemos conocer y que al mismo tiempo hacemos desde dentro, construimos desde dentro. Está presente en todas partes y no está dada en ninguno, ¿no? Por tanto, esa necesidad de conocer a cada persona desde dentro, es decir, desde lo valioso que es, por encima de mis prejuicios, por encima de mis etiquetas, por encima de mis estigmas, ¿no? Cuando ponemos prejuicios, etiquetas, estigmas, estamos intentando conocer o creemos que conocemos a la persona, pero siempre será desde fuera, no desde dentro. Y desde mis criterios de selección y de dominio de los demás y de la realidad, ¿no? Conocer desde dentro es entender, comprender que cada persona es valiosa en sí misma, por lo que es, por quién es, y ya está, ¿no? Y dirá en uno de sus textos, yo peco contra la persona, ese peco tiene una reminiscencia un tanto religiosa, como podéis comprender, pero podemos traducir, yo maltrato a la persona, no lo veo ahí, cada vez que empujo a un hombre vivo, a una persona, a identificarse con una de sus funciones, o cuando me comporto con él, como si de hecho se redujera a eso,
a una función, a una cosa, a una tarea. En una palabra, peco contra la persona cada vez que le reduzco al estado de objeto o de instrumento, ¿no? Bueno, pues ese reducir la persona a cosa, a objeto, a número, a función, eso es justo todo lo contrario a entender la persona como una realidad valiosa. Solamente habrá buen trato cuando nos relacionamos unos con otros desde la comprensión de que el otro es una realidad valiosa, eminentemente valiosa, y que no puedo estar juzgando desde solo lo que hace, solo la tarea encomendada, solo el número que ocupa o la función que realiza dentro de la organización. Y eso vale para las personas con discapacidad, con las que están en la organización, vale entre nosotros como trabajadores, vale con las familias con las que nos estamos relacionando, vale la junta directiva respecto a los trabajadores con los que tiene a cargo la organización. Es decir, es un cruce de caminos donde hay personas, hay. Tiene que haber reconocimiento de esa realidad valiosa. Si lo aterrizamos un poco a nuestra realidad del día a día, pensemos que como a veces nos relacionamos, nombramos al otro, ¿eh?, por el síntoma que aparece en el otro, ¿no? Y nos referimos al otro como el que no habla o aquel que siempre tiene esta manía. Eso es lo que está diciendo Luis, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en ese sentido? Que no nombramos al otro, nombramos esa función o nombramos ese síntoma que aparece como muy manifiesto y nos olvidamos de nombrar a la persona, ¿no? Ayer decía una persona con discapacidad, es que a mí me gusta que me llamen por mi nombre. Eso es, me parece, lo que estás refiriendo, ¿no? Claro. Yo verdad que yo no he trabajado, yo vengo un poco más de externo desde fuera, pero sí que estoy muy habituado a trabajar en todo el mundo de la exclusión social, ¿no? Para mí la gran, por ejemplo, esto se dio mucho cuando empecé a trabajar con personas sin hogar, que son personas muy estigmatizadas, personas que se les llama por la que normalmente son borrachos, a ninguno se les llama por su nombre, ¿no? Y yo cuando empecé a colaborar con ellos en una cosa que llamamos el rincón del encuentro, lo cual también daba mucho, era muy bonito, es decir, hay un rincón donde nos podemos encontrar todo tipo de personas. A las personas sin hogar. Y yo me pasaba a ir a las tardes jugando al ajedrez con ellos, porque además son los mejores jugadores de ajedrez, ¿no? Y bueno, pasamos a ir a la tarde y al final me decían gracias. Y yo me quedaba así un poco extrañado. Digo, bueno, ¿y gracias por qué? Dice, porque me has llamado por mi nombre esta tarde. Claro. Dice, porque yo estoy todo el día tirado en la calle y donde la gente me insulta, me mira mal, me maltrata. Ahí aparece la palabra maltrato, con ese mirar mal, con ese no, ni siquiera preguntarte cómo te llamas, ¿no? Y tú me llamas por mi nombre cada vez que vienes aquí. Me saludas, te despides, dice, como si fuera una persona. Ese como si fuera una persona es eso que estamos hablando, ¿no? Todos somos personas, todos igualmente valiosos, y nos merecemos lo mejor. Y nos merecemos, evidentemente, tratarnos bien, bien tratarnos, bien cuidarnos. Claro, no podemos pensar como, no podemos construir, ¿no?, la identidad de una persona a través de lo que manifiesta. Porque nos olvidamos de la esencia, o sea, nos olvidamos de lo importante que es el tema de la dignidad. Entonces, no pensemos como a veces con las personas con discapacidad construimos la identidad a través de reconocer los déficits, las dificultades, lo que no es capaz de hacer, que es lo que aparece como en primer lugar. Claro, nos olvidamos de la persona, ¿eh?, que tiene un nombre, que tiene apellidos, que tiene deseos, que tiene necesidades, como cualquiera de nosotros, ¿eh? Claro, y por lo tanto en la relación interpersonal tenemos que estar mucho más atentos a esto, a qué sentimientos tiene la otra persona, qué necesidades presenta, qué nos está reclamando, que no tanto la mirada externa, cosificada y estandarizada, que tiene que ver con las funciones que desempeño yo como jefe o como coordinador o como tal, y la otra persona como la que tiene que hacer tales tareas. Porque solo si nos quedamos ahí, nos quedamos en una pantalla muy pequeñita. Como las que tenemos ahora aquí, pues que en el Zoom, pues todos son pantallas pequeñitas y todos nos merecemos la pantalla grande. La pantalla grande. Bien.
si queréis ir, igual, es decir, en el momento en que alguien quiera decir algo y tal, que pegue un grito y tiene la voz, ¿eh? No, no esperéis a que nosotros digamos, oye, vamos a hacer una paradita y vamos a conversar. En el momento que cada cual diga, oye, sobre esto quiero decir una palabra, para rebatir, para confirmar, para lo que sea, pues abierto está, ¿eh? Bien. Seguimos. Judith Butler, que es una filósofa norteamericana, también esto, digamos, lo especifica también en el marco, digamos, también de las relaciones sociales y del tipo de sociedad en los que estamos viviendo, ¿no? Ya tiene un libro, se llama así, Marcos de Guerra. Y cuando habla de marcos de guerra, habla eso de los marcos tan estrictos que tenemos a veces en los países, sobre todo del norte, en nuestras propias organizaciones, en nuestros sistemas de trabajo, ¿no? Que son a veces muy excluyentes, que integran a unos y que excluyen a otros, que no son fácilmente asignables, ¿no? Que los marcos en los que vivimos en sociedad determinan qué vidas son valiosas y cuáles no, en orden político, en orden social, en orden económico. En esta propia mundo en el que vivimos determina que hay unas personas más valiosas que son de raza blanca, que tienen, por ejemplo, ahora ojos azules y vienen de Ucrania, que no otros, que vienen de otros países, que son de otras razas y de otras condiciones socioeconómicas, ¿no? Por lo tanto, hay vidas que importan más que otras. Es la, digamos, las conclusión a la que llega esta mujer, Judith Butler, ¿no? Hay vidas que importan más que otras. Es tremendo esa afirmación, ¿no? Entonces, ¿dónde queda la dignidad? Estamos hablando el otro día de la dignidad de la persona y ahora mismo todas las personas somos iguales y resulta que hay unas dignidades que están por encima de otras. Entonces, claro, esta persona, Judith Butler, resuelve un poco el concepto de dignidad, ¿no? Y cuando dice, bueno, es que a lo mejor lo de dignidad de la persona se nos queda un poco abstracto, un poco eso, mi plan filosófico un poco abstracto, ¿no? Dice, la forma de hablar de dignidad humana hoy es simplemente una expresión muy coloquial y es, tu vida me importa. Tu vida me importa. No tus tareas, no tus haceres, no si llegas a 7 o llegas a 5 o llegas a 10, sino tus emociones, tus sentimientos, lo que te pasa, lo que necesitas, lo que me pides, lo que podemos hacer juntos, todo eso me importa. Todo eso es la base de vida. Por lo tanto, hablar de dignidad es poder exclamar al otro, tu vida importa. Tu vida importa a esta organización, tu vida importa, nos importa a todos nosotros, ¿no? Por tanto, ese es el principio básico del respeto relacional y de toda la organización humana. Digamos que no hablamos de un principio así súper teórico, abstracto, ¿no? Eso, que podría ser eso, la dignidad, que es verdad, que es la dignidad humana. Evidentemente es el principio básico, ¿no? Pero eso lo traducimos por tu vida importa, que yo creo que es más fácil de entender, ¿no? Y además tu vida importa también por un razonamiento que yo creo que la propia pandemia en estos años nos ha ayudado a reflexionar y a internalizar, ¿no? Y es que todos los seres humanos somos valiosos, somos igualmente valiosos porque nos pertenecemos los unos a los otros. Es decir, somos, esa frase, esa palabra, ¿no? Somos interdependientes. No somos, luego veremos también el tema de la autonomía, ¿no? Pero siempre hablamos de una autonomía relativa, porque todos somos interdependientes. Dependemos los unos de los otros para vivir. Nos necesitamos los unos de los otros para vivir. Por lo tanto, desde ahí, los escalafones, los rangos, fijaos la pandemia, todos al final nos ha hecho, digamos, iguales. Es verdad que unos países tienen mejores condiciones para salir adelante que otros, unos tienen vacunas, o llevamos 3 vacunas, o incluso ya casi 4, y otros ni siquiera han empezado con la primera, pero sí que esto nos ha pegado en el sentido de decir, puff, estamos afectados todos por igual en ciertas circunstancias, ¿no? Por tanto, somos todos igualmente interdependientes. Bien, desde aquí vamos a comentar también todo esto que venimos hablando, de tu vida importa, de la dignidad de todos los seres humanos, ¿no? Y la dignidad de las personas con las que estamos en la organización, de todos los que formamos parte de la organización. Y lo vamos a vincular a través de los 4 grandes principios de la bioética, ¿no? La bioética es esa disciplina que trabaja, digamos, los problemas éticos que están en el campo de la sobre todo de la salud, ¿no? Sobre todo del principio y del final de la vida,
¿no? Y que trabaja, bueno, desde ahí, ¿no? Y desde la bioética se han elaborado una serie de principios éticos que luego también en el mundo de las organizaciones sociales, pues poco a poco, en el mundo de la educación también, pues poco a poco se van trasplantando, ¿no? Vamos a intentar hablar de ellos, pero digamos en un lenguaje también que lo podamos entender nosotros, porque una cosa es lo que se habla de bioética en un hospital, ¿verdad? Ante un caso de eutanasia sí, eutanasia no, por ejemplo, cosa que no, que no es nuestro caso del día a día, ¿no? Nuestro caso son, tiene que ver con otras cuestiones, ¿no? Pero los principios sí que siguen variando. Entonces, hablamos de un primer principio, precisamente, que es el de la autonomía, que siempre va a estar en diálogo con esa interdependencia que hacíamos referencia antes, ¿no? Ahí están las golondrinas de mi casa, ¿no? Que en 2 semanas, cuando nacen, ya 3 semanas son autónomas, absolutamente autónomas. Y nosotros nos pasamos toda la vida intentando vivir un poquito de autonomía, ¿no? Y nos creemos los reyes del universo. Y al final las golondrinas son mucho más hábiles que nosotros para ser autónomas, ¿no? Bueno, ¿qué entendemos, por tanto, por autonomía, ¿no? Pues entendemos por ese respeto a la capacidad de autodeterminación de cada persona, de darse cada persona sus propias leyes, sus propias normas de comportamiento, ¿no? O al menos intentar acceder a ellas, intentar darse permiso para acceder a ellas. El principio de autonomía significa contar con el permiso del otro para acceder a su vida privada. Y eso en el campo en el que estamos es esencial. Es decir, no podemos entrar con una persona de discapacidad intelectual, oye, déjame tu móvil y dime tu contraseña. No. A un ordenador, o una tablet, un dispositivo, es decir, dame tu contraseña o tu número de cuenta corriente o tus datos personales. Es decir, hay cuestiones que siempre hay que contar con el permiso del otro. Oye, ¿te parece? Oye, ¿quieres? Oye, necesito que hacer esta gestión. ¿Te parece que me puedas? Y siempre te parece el pedir permiso. Pedir permiso es fundamental, ¿no? Y que cada persona nos aigamos unos a otros, que nos pedimos permiso unos a otros para ciertas cuestiones, sobre todo que tienen que ver con la vida privada de cada cual, ¿no? Sí, en cuestiones mucho más cercanas a nosotros, permiso para entrar en una habitación, permiso para coger algo que es suyo, permiso para hablar de él, ¿eh? O para hablar con su familia. O sea, cosas que forman parte del día a día, que para cada uno de nosotros es importante, ¿no? Y que a veces se nos olvidan las personas con discapacidad, ¿no? ¿Cuántas veces entramos al cuarto de baño? Porque tiene una necesidad. Entonces yo, como profesional que tengo que atender esa necesidad, cojo, entro al cuarto de baño y no soy capaz de decir, oye, ¿se puede? Vale, a esas cosas se está refiriendo. Lo digo porque lo podemos ver en términos como más grandilocuentes, pero está hablando de eso. Sí, pedir permiso para tomar para que una foto que tenemos de esta persona la pueda utilizar en una formación, en un PowerPoint. Eso. Que normalmente se utiliza y nadie sabe nada. Y de repente se ve andar, si ese soy yo. Uh-huh. O esa soy yo. No. Tantas cosas de eso, de la vida cotidiana, que pasan por el pedirnos permiso y que muchas veces se nos pasa de largo, ¿no? Bueno, eliminar cualquier obstáculo que impida a las personas tomar decisiones libres y voluntarias siempre en la medida de lo posible. Es decir, siempre habrá que graduar en función de las capacidades de cada persona, ¿no? Pero intentar eliminar cualquier obstáculo, desde obstáculos físicos a obstáculos también de las relaciones y de tomar las decisiones, ¿no? Que cada persona cuente fundamentalmente con la información suficiente, las alternativas que existen en la situación en la que está viviendo y en la cual debe tomar decisiones sobre su continuidad, sobre el siguiente curso, sobre estar en un sitio u otro, sobre realizar una actividad o realizar mejor otra distinta, sobre estar en este nivel educativo, estar en otro nivel educativo, pero contar con toda la información, no directamente con nuestra decisión. Bueno, si vamos con la decisión tomada, no estamos ayudando a formar criterio, a formar también en esa autonomía, siempre en el marco de lo posible. No estamos hablando nunca de una autonomía absoluta, ni siquiera cualquiera de nosotros. Yo no soy autónomo de manera absoluta.
la autonomía, la iremos viendo también, siempre es, como vamos a decir luego, relacionada. Bien, trabajar siempre desde las capacidades de la persona y garantizar, por tanto, los apoyos necesarios, ese enfoque en la capacidad, ese enfoque en la posibilidad, por tanto, en positivo, en la afirmación en positivo de lo que puede cada persona, desde las cuestiones más de mover una silla, de ser autónomo para comer, de coger los cubiertos, de trabajar con cierta disposición esa persona sola, todo lo demás, ¿no? Y luego, ¿en qué necesita apoyos? La palabra apoyo es fundamental en nuestro universo, ¿no? La palabra apoyo, que para eso estamos, ¿no? Pero hay que saber muy bien en qué, en cómo. Claro, y tiene que ver con lo que el otro día decía Luis, ¿no? De creer en la persona. Claro. Tiene que ver con pensar que el otro es capaz de hacerlo, que es capaz de hacerlo. Y luego ya veremos a ver qué apoyos necesita para hacerlo, ¿eh? Pero en principio creer, pensar que el otro, generar expectativas positivas sobre que el otro es capaz de hacer las cosas. Desde ahí, el apoyo que tiene en cuenta esa autonomía tiene que ser un apoyo muy paciente. Es decir, que no caiga en la prisa de, vamos, ya lo hago yo. Porque ese ya lo hago yo es anular al otro. Ese ya lo hago yo, es decir, bueno, mira, déjate que ya tengo prisa, tengo lo que sea, o no tengo paciencia, etcétera, ¿no? Entonces, bien sea desde el paternalismo, bien sea desde la invasión, de lo más bruto, ¿no? Ambas posiciones anulan, digamos, al otro y no hacen, no favorecen la autonomía del otro, ¿no? Por tanto, el apoyo necesita siempre esa visión paciente, digamos, del tiempo. Uh-huh. Y, por tanto, esto significa, por último, abandonar, justo lo contrario, abandonar el modelo de atención que está centrado en el déficit, en lo que falta, en las dificultades, ¿no? Que pone el foco en las dificultades de la persona. Y, por tanto, es necesario transitar hacia un modelo centrado en la autonomía, que decimos ahí, relativa y relacional de cada persona. Relativa, ¿por qué? Porque ninguna persona es autónoma de manera absoluta. Ni yo, ni Javier, ninguno de vosotros, nadie. No somos, somos interdependientes, ¿no? Y porque somos interdependientes, la autonomía hace referencia a esa dependencia que tenemos los unos con los otros, los unos de los otros, pero siempre que con esa palabra dependencia no caigamos de nuevo en la anulación del otro. Es siempre una tensión, un juego, digamos, dialéctico, donde intentamos ahí respetarnos en esa tensión relacional, donde intentamos vivir el máximo de autonomía posible desde el máximo respeto posible. Por eso hay dificultades en el contrato, porque estas tensiones no son fáciles de llevar, porque a veces nos mueven las prisas, a veces nos mueven los agobios, o a veces nos mueve la cachaza que tenemos, que tan malo es lo uno como lo otro, ¿no? Incluso a veces nos mueve la buena intención. Claro. Sí. Que es lo peor, ¿no? Es que mi intención es ayudar al otro, ponerme en el lugar del otro, facilitar que el otro, y a veces caemos, y que eso no es suficiente, porque hay una parte del otro que está anulada. Entonces, claro. Al final la generosidad desmedida es chungo, ¿no? Es una cosa, eso es como era como mi ex-suegra, ¿no? Que ibas a la casa y entonces te hacía cena, recena, 18 tapas, no sé qué, la generosidad no la llamaba nadie, no la ganaba nadie, pero claro, nos invadía absolutamente todo, toda la vida doméstica, toda la organización de una semana, todo, pero por querer, digamos, con esa ansia de hacer bien las cosas y de ser generoso y tal, y al final se cae un paternalismo que anula al otro y que no deja vivir al otro, ¿no? Con la mejor buena voluntad. Entonces, Dios nos libre de las buenas voluntades a veces que dificultan las relaciones, ¿no? Por tanto, el principio de autonomía, ¿eh? Luego, si queréis, vamos parando, si queréis, cuando veamos las cuatro, hacemos una pequeña valoración de las cuatro. Pero lo mismo, en cualquier momento, si queréis decir cualquier cosa, paráis y decís. Bueno, por tanto, autonomía. El siguiente principio, el de beneficencia, ¿no? Que es una, que la propia palabra lo dice y parece como que es muy, bueno, pues no tiene mucho misterio, ¿no? Es hacer el bien, hacer bien las cosas. Aquí ponemos un matiz.
es hacer bien el bien, que no es lo mismo. Hacer el bien es lo que cree el generoso o la generosa. Que decíamos antes, estar plagados de buena voluntad es hacer el bien, pero eso no es la beneficencia. La beneficencia es hacerlo bien. Es como cuando decimos, hay que servir, o qué bueno sería servirnos unos a otros. Sí, pero para servir, hay que servir. Pues igual, para hacer el bien. Hay que hacerlo con justeza, hay que hacerlo con criterio, hay que hacerlo con medida, hay que hacerlo con sabiduría, hay que hacerlo con formación, hay que hacerlo con herramientas y poder. Todo eso significa hacer bien, ¿no? Bueno, pues hacer bien el bien significa eso, tratar bien a las personas para lograr su mayor bienestar. Decimos ahí también, eso, también está, estos son los criterios también de plena inclusión, todo esto que estamos diciendo, ¿no? Cuando habla de estos cuatro principios, ¿no? Tratar bien a las personas para lograr su mayor bienestar. Es decir, para atender en lo posible, al máximo que podamos, en satisfacer las necesidades básicas de estas personas. Desde la necesidad de comer, la necesidad de vestirse, la necesidad de relacionarse, la necesidad de ser reconocido, la necesidad de ser tenido en cuenta. Desde las cosas más niñas y más biológicas, ya de nuevo en el servicio, en el váter, al reconocimiento personal, por bien que estás, porque de hecho, porque estás aquí entre nosotros y es muy importante para nosotros que formes parte de esta familia. Por tanto, algo que también salió el otro día y que Javier lo dijo varias veces, ¿no? La regla de oro de la beneficencia y la regla de oro en general, que esto es un principio además que lo tratan, por ejemplo, las grandes religiones, ¿no? El judaísmo, el cristianismo, el islamismo, ¿no? Es tratar a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Esa es la regla de oro, que está escrita, yo creo que en el fondo de la entraña del humano, que ni siquiera las religiones se han hecho cargo de ella, pero al margen de las religiones sigue siendo el principio ético por excelencia, ¿no? Que también se puede decir en negativo, no trates a los demás como no quieres que te traten a ti. Si no quieres que te traten como un funcionario sin más, si no quieres que te cosifiquen, si no quieres que no tengan que te tengan ahí ninguneado, pues no ningunees tú a los demás, no cosifiques a los demás. Pero a mí me gusta mucho más la formulación en positivo. Estamos todo el rato bien intentando enfocar el buen trato desde el positivo, no desde el maltrato, que también vimos el otro día, ¿no? Por tanto, esa regla de oro, trata a los demás como te gustaría en positivo que te trataran a ti. Si a ti te gusta que te traten, que te saluden, salúdame. Si te gusta que te llamen por tu nombre, llama por tu nombre a otro. Si te gusta que te diga, oye, que te reconozcan, oye, qué bien esto que estás, en lo que estás trabajando y que te interesa, pues aplícate también el cuento con los demás, ¿no? Por lo tanto, funcionar de esa manera, ¿no? Seguir criterios objetivos que mejoren la calidad de la persona, ¿no? Es decir, no, en el trato con los demás, no solamente son los datos, digamos, los criterios subjetivos, lo que a mí me parece que al otro va a venir bien, porque eso es lo que a mí me parece, pues a veces no está tan claro, ¿no? ¿No? Criterios objetivos que mejoren la vida de la persona, en el número de las personas que tienen que estar pues, en un local, si son muchas, si son pocas, a la hora de atender pues, en el comedor, pues, en la comida, ¿no? Los tiempos que hacen falta, ¿no? Los pues criterios objetivos que mejoren la calidad de la vida de la persona. Ahora mismo ahí también vi el otro día la noticia que aquí en la Comunidad de Madrid de una residencia de Alzheimer que le han dado a Mensajeros de la Paz y que ahora se va a seguir porque las familias están protestando, porque claro, estaban funcionando con los criterios objetivos económicos de hace 15 años. Tienen el mismo presupuesto para atender a las personas de hace 15 años. Con lo cual, evidentemente, la ratio que hay destinada para cada persona, para atender a cada persona, es ínfima y el servicio es pésimo. Bueno, pues criterios objetivos. O sea, objetivamente no podemos estar económicamente, por ejemplo, con la presupuesto de hace 15 años, ¿no? Esto lo que es a nivel de organización, por ejemplo, y en negociación, digamos, con la empresa o con quien sea, pues también va bajando en escalones a los tratos más cotidianos y más concretos en el comedor, en la sala, en el servicio, etc. El principio de beneficencia también hace referencia a este potenciar la autonomía todo lo que se pueda, que hablábamos antes. Potenciar que cada cual sea cada cual
según su capacidad, el máximo posible, sabiendo que tenemos unos límites, sabiendo que esa autonomía tiene también sus límites, que no podemos con todo y no, la autonomía no es ilimitada. Esto también es importante que lo tengamos en cuenta. Y por último, formarse al máximo en la tarea profesional en la que me desempeño. Hacer bien el bien no es una cosa que uno tiene un angelito puesto ahí en el interno y que le sale bien. Es que me sale bien todo. No, normalmente cuando hacemos bien las cosas porque no las hemos currado. Entonces, hacer bien el bien significa que hay mucho curro detrás para hacer bien lo que estás haciendo. Y ese curro tiene que ver con formarte al máximo en esa tarea profesional en la que estás trabajando, ¿no? Y para mí, esa formación tiene que ver, fijaos que pongo ahí al final, herramientas de trabajo, y es lo último que pongo. Es necesaria las herramientas, saber manejarnos con herramientas, pero es importante también formarnos en estos criterios éticos para saber eso, cómo trabajar desde la autonomía, desde la beneficencia, desde no hacer daño, que veremos luego, desde la justicia, etc. Y también para ver las fuentes de sentido, es decir, desde dónde estoy trabajando, desde dónde me relaciono. Desde el poder, desde el dominio, desde el control, desde el miedo. Claro, por todo eso funciona en nuestro día a día. Si nos relacionamos desde el miedo, olvídate de hacer el bien. Lo harás, bueno, protegiéndote y con un escudo por todos lados para que no te caigan chuzos de punta. Por lo tanto, desde las fuentes de sentido son muy importantes, al menos tener, explicitarlas a ti, para ti mismo, para ti misma. ¿Desde dónde estoy en esta organización? ¿Desde dónde estoy trabajando? ¿Desde dónde estoy colaborando? ¿Desde dónde me estoy relacionando? Pues si lo estoy haciendo desde mis reservas de gasolina, bueno, yo tengo mi vida y luego aquí dejo un taxillo. Pues así va a ser también tu buen trato, tu mal trato, ¿no? Si lo estás haciendo poniendo alma, corazón y vida, como el resto de tus facetas de la vida, pues posiblemente vas a salir mejor para ti. Por tanto, este formarnos no entendamos solamente como desarrollar cursos, como que estamos haciendo ahora, fenomenal. Eso es una parte, pero hay cosas que tienen que ver con tu disco duro y con tu reflexión, digamos, personal, de decir desde dónde estoy trabajando, ¿no? Desde dónde me relaciono, desde dónde estoy. Me quedé pensando en el tema de los criterios objetivos sobre la calidad de vida. En nuestro sector, ¿no? Además, sabemos cuáles son esos criterios. O sea, es decir, hay un modelo que nos dice que calidad de vida tiene que ver con un montón, con 8 dimensiones. Entonces, también está en nuestra responsabilidad decir, tenemos que orientar nuestras intervenciones a promover calidad de vida en esas dimensiones que científicamente ya se han estudiado, y que se ha demostrado que es realmente lo que genera calidad de vida. Eso por un lado. Por otro lado, también parece que está todo muy focalizado en la persona con discapacidad, pero nuestras organizaciones tienen en su misión atender y acompañar, generar, promover calidad de vida de cada persona con discapacidad y su familia. O sea, que todos esos criterios también habría que aplicarlos, o se pueden aplicar todos esos aspectos de los principios que está contando Luis, habría que aplicarlo a las familias. Digamos, porque nosotros, nuestra misión está centrada en la persona y en su familia. Mucho más allá de ahí, pensarlo como todo esto es válido y es importante para la relación entre nosotros, entre las personas. Entre cualquier persona. ¿Dónde? En cualquier lugar, en cualquier ámbito, en cualquier institución. ¿Por qué? Esto lo que hace es fortalecer la dignidad de la persona y nos ayuda a ser mejores personas. Muy bien, de acuerdo. Pues seguimos. ¿Alguna reflexión al respecto? Hay muchas, yo no sé, porque sí, y ejemplos pueden salir a la cara. Estas 6 diapositivas movilizan mucho, porque a nosotros nos movilizan y a las personas con las que compartimos también. Entonces, sería interesante que pudierais empezar a, como a,
a escribir algunas preguntas o algunas reflexiones que nos puedan dar luz. Sí, vuestra propia traducción. Claro. Estamos intentando traducir estos principios, ¿cómo lo traducís también vosotros, no? Si eso vamos a terminarlo y dejamos un momento para el diálogo, ¿no? Hola, Javier. Sí, adelante. Soy una usuaria de Admesa y lo que vimos el lunes, pues yo me di cuenta que tengo que creer más en mí, tener más iniciativa. Muy bien, que tienes que, o sea, de algo que se dijo el otro día, ¿no? De creer más en ti misma para poder tener más iniciativa. ¿Quieres contar tu experiencia? Y sobre la experiencia que tuve en el instituto de mi madre, en Gata, mis compañeros se metían conmigo por ser una persona con discapacidad. Claro. Y me decían que era una enchufada, qué tal, y todo eso. Y me sentí mal. Claro, eso te hizo sentirte mal, claro. Claro. Claro, eso decíamos antes de cuando se ve a la otra persona, se te ve a ti desde fuera, con la etiqueta, con el prejuicio, y no se atreven a mirarte desde dentro, desde lo que eres, desde toda tu persona y todo lo que das, que es mucho más importante que lo otro, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Intentar mirarnos desde dentro, desde lo valiosos que somos, desde lo valiosa que eres. Muchas gracias. De nada. Pues, hola, perdona, aquí en Asansol también tenemos una participante que quiere comentar algo. ¿Ya? Sí, adelante, Pili. Me llamo Pili, soy usuaria de Asansol y también he tenido malas experiencias en la vida. Se metían conmigo, me decían su normal. En afán hasta allí una monitora me dijo que yo no tenía capacidad mental para hacer lo que quisiera. Y un monitor me dijo que yo tenía una cosa que no tenía discapacidad. Y sigo contando, me llevo aquí toda la mañana. Se oía un poco así nuevamente, pero vamos, entiendo que era también otra experiencia de haber sido maltratado, ¿no? De haber sido maltratado. Sí, efectivamente. Ella ha compartido al hilo de la intervención de la otra compañera, sí. Ha compartido también una experiencia de maltrato, sí. De acuerdo. Y fijaos, claro, cómo aparecen esas situaciones. Claro, hacernos cargo de lo mal que se pasa, de lo mal que nos sentimos, porque a nosotros y cualquier persona, ¿no? Cuando sufres ese desprecio o ese maltrato, pues esas palabras que no obedecen a la realidad de la persona, ¿no? Yo soy usuaria y he aprendido mucho en este colegio. Y para a tratar muy bien a las personas. O sea que yo, desde que estoy aquí, algunos compañeros lo estoy desenvolviendo, ¿cómo es? Que lo estoy ayudando a que se asocien más y a que sean, a que den lo bueno de ellos y a que sean buenas personas. Muy bien, sí, nada, muchas gracias, sí, de acuerdo, pues... ¿Hola? ¿Sí? Vale, no, solamente por compartir un poquito más que estábamos hablando aquí un grupito de Apanate en Tenerife, ya. Que a veces pensamos en situaciones de maltrato, pues como los que acaban de comentar las compañeras, como más graves, ¿no? Más situaciones de maltrato como las que primero se nos vienen a la cabeza, que son las más preocupantes. Pero también con lo que estábamos hablando antes de los principios,
caemos y directamente y a diario mucho en situaciones que rozan lo no ético y que no nos damos cuenta, como los ejemplos de las prisas, como los ejemplos de, bueno, lo de tratar bien, ¿no? La reflexión que hacían, que tiene mucho que ver con tener una formación de fondo para saber realmente lo que es tratar bien y lo que no. Muchas veces en los sistemas con los que trabajamos, en la urgencia del día a día y demás, caemos en un montón de situaciones en las que ni siquiera nos paramos a pensar por el tiempo si son éticas o no. Y realmente creo que el trasfondo también de eso tiene mucho que ver con que al final, pues lo que hablaban antes, de las personas son valiosas y no nos entendemos muchas veces como horizontales a las personas, o sea, no tenemos relaciones horizontales muchas veces con las personas con discapacidad. Y eso nos hace que caigamos en un montón de situaciones, no indirectamente, no a propósito, ¿no? No intencionadamente, sino porque no hemos hecho a lo mejor ese ejercicio de conciencia de que pues, esas prisas, ese no tocar a la puerta, o sea, nos permitimos hacer cosas con las personas con discapacidad, porque al final nuestras relaciones no son horizontales, que no haríamos con las personas sin discapacidad. Y esa horizontalidad básica y esencial es fundamental que la sumamos, es decir, que la reflexionemos y que la internalicemos. Es decir, es cuando decimos que somos interdependientes, esa palabreja, que uy, interdependencia, eso será de los filósofos, ¿no? Es eso, es que somos horizontales, estamos todos en la misma situación, ¿no? Y luego cada uno tendremos, unos llegaremos a dos, otros a tres, otros a menos cuatro, lo que sea, ¿no? Pero radicalmente iguales, ¿no? Entonces, bueno, asumir eso tiene que ver también con un poco lo que estamos intentando hacer en este curso, es decir, que no sea, a lo mejor no estamos con muchas técnicas así, que estarán en las herramientas de trabajo, etcétera, y llegaremos a ello, y están ahí puestas también, luego vamos a hacer referencia, pero también hay una cosa muy importante que tiene que ver con el pararnos, detenernos, detener que ese ritmo vertiginoso que llevamos y que efectivamente nos hace decir, ay, no me doy cuenta de lo que estoy viviendo, no me doy cuenta de cómo estoy tratando. El ejemplo que ponía otro día Javier, ¿no? De estoy andando por aquí, por los locales de aquí, y viene una persona, un trabajo que me está preguntando una cosa, y yo voy andando y el otro va detrás de mí, y hasta que me doy cuenta y me paro. Ese me doy cuenta y me paro es lo que estamos intentando hacer también en este curso, ¿no? Porque si no, efectivamente, vamos al hilo de esta velocidad que es muy superior a la que realmente podemos con ella. Y nos creemos que podemos, y no es así, ¿no? Vale. Vamos a seguir un poco más antes para que nos dé tiempo para la siguiente parte, con el siguiente principio, que está muy asociado al anterior, ¿no? El principio de no maleficencia, ¿no? Que es un principio muy básico del mundo de la salud. Esto en medicina lo tiene muy claro. ¿Cuál es el primer principio que tiene un médico? Que, ante todo, no hacer daño. Eso es lo que enseñan siempre en la Facultad de Medicina, y eso viene de Hipócrates, ¿no? Pero el principio, lo primero, no hacer daño. De que no te receten malas cosas, que no tengamos mal diagnóstico, por lo tanto, no hacer daño. Pero eso, que es propio del oficio del médico, del oficio que esté en cualquier profesión del mundo de la salud, tiene que ver también con cualquiera de las... donde hay relaciones humanas, tiene que estar este principio. Ante todo, no hacernos daño. No saludar es hacer daño. O sea, no hace falta ser médico para hacer daño, ¿no? No saludar al otro, ¿no? Decir al otro, no decir por favor, no pedir permiso, es hacer daño. Por lo tanto, ante todo, no hacer daño. Y eso tiene que ver con poner, fijaos que aquí la palabra clave que aparece en esta diapositiva es la palabra atención. La palabra atención es muy importante porque donde pones la atención, pones la energía, pones la fuerza. Si pones la atención en ver lo malo del otro, te saldrá la crítica permanente. Te saldrá no vales para esto, no vales para lo otro, mira que ya has vuelto a hacerlo, jo, ¿cuándo vas a cambiar? ¿No? Porque estás puesto la atención en todo lo que no hace. O lo que también decíamos el otro día, en esa expectativa que tú tienes ahí en la cabeza de cómo tiene que responder el otro, ¿no? Por tanto, la atención, en primer lugar, a mi forma de actuar y a los límites que tendencialmente pueda rebasar, porque a lo mejor efectivamente puedo estar rebasando límites en mi tono de voz, cuando estoy hablando al otro, que estoy regañando, o grito, o mi tono de voz, o mi silencio, ¿no? De, pues mira, no te contesto, te despacho con un silencio, ¿no? Bueno, por tanto, atención a esas formas de actuar y a los límites eso que puedo rebasar en la relación concreta, ¿no? De amenazas, de castigos, de pues, un montón de cosas que pueden estar
en mi proceder, ¿no? Dependiendo de lo bruto que sea, ¿no? Eso, además, también yo creo que los varones tenemos una amplia tradición de brutalidad y de excedernos mucho más en el trato, ¿no? Atención también a las actitudes con las que me desenvuelvo en mis relaciones profesionales, ¿no? ¿Cuál es la actitud que estoy promoviendo? Eso es una, actitud de diálogo, una actitud de empatía, de entender al otro en su situación, una actitud de comprensión de la situación que está pasando, que está con un bache en su situación pues, familiar o lo que sea, ¿no? O de enfermedades, etc. ¿Con qué actitud me estoy desenvolviendo en mis relaciones profesionales con los demás? Sea con las personas con discapacidad virtual, con mis compañeros de trabajo, con las familias, con padres y madres, ¿no? Y todo eso entretejido, ¿no? Las flechas van de un lado para otro y de otro lado para uno, ¿no? Las flechas van en todas las direcciones, ¿no? Lo importante son con qué actitud me estoy desenvolviendo, cuál es mi actitud. De estar a la escucha o de estar a la defensiva, de estar en diálogo o de comérmelo yo todo, de cooperar o de hacérmelo yo por mi cuenta. ¿Cuál es mi actitud de fondo? Atención a mi forma de hablar. Un poco decíamos antes, si pierdo con facilidad los nervios, grito o regaño. Fijaos que una de las máximas del cuidado, cuando se habla del cuidado, de la ética del cuidado, es el cuidado de la palabra. Y además el cuidado de la palabra como una manera muy bonita de cuidarse a uno mismo, no ya de cuidar al otro, sino de cuidarse a uno mismo. Porque cuando yo grito, cuando yo regaño, cuando yo digo, ojo, no vales para esto, aparte de hacer daño al otro, te estás retratando muy malamente. Estás quedando a la altura del betún. Es decir, estás quedando muy mal. No solamente con los demás, sino ante ti mismo. Y ante ti mismo tienes que estar un poco disgustado de esa manera de proceder, de que te tienes que relacionar con otros con gritos, con nervios, con gestos, con el lenguaje no verbal que decía otro día Javier, tan importante, ¿no? Es el lenguaje no verbal que haces que es tan agresivo, ¿no? Con el desprecio, la mirada del desprecio, todos sabemos en qué consiste la mirada del desprecio, ¿no? La mirada que está por encima del otro. Hay veces que no basta, que no hace falta palabras para descuidar nuestro lenguaje, para descuidar con nuestros gestos y maltratar al otro, ¿no? Y este principio de no maleficencia también tiene que ver con la capacidad de reflexionar, de parar, lo decíamos antes, de parar, de reflexionar sobre el trabajo que realizo y evaluar las situaciones que estoy viviendo, ¿no? De evaluar las situaciones vividas. Esto es muy importante. Por ejemplo, yo he trabajado muchos años y sigo trabajando en el mundo del voluntariado, el voluntariado de acción social, ¿no? Yo cuando estoy trabajando con pues, personas voluntarias, sobre todo en el campo de exclusión social, que muchos tienen que ver también con los campos también los que estáis acá, yo doy, cuando me dicen todas las cosas que hacen y hago esto, hago lo otro y tal, yo siempre mi pregunta es, ¿y cuál es tu reflexión sobre eso que haces? ¿A qué te lleva eso que haces? ¿Cuáles son los miedos que te suscita eso que haces? Cuando te encuentras con en el campo que yo estaba con personas en hogar, o ahora con personas migrantes, etcétera, o en el mismo campo entre vosotros con personas con discapacidad intelectual, en ese trato diario, ¿qué sentimientos te suscitan? ¿Qué emociones tienes? ¿Qué miedos? ¿Qué cosas que no sabes ni por dónde te andas? ¿Y eso cómo lo compartes? ¿No? Por tanto, esa capacidad de reflexionar sobre el trabajo que vamos realizando, sobre las relaciones que tenemos y evaluar estas situaciones que estamos viviendo, también tiene que ver con ese principio de no maleficencia, de no hacer daño, porque nos ayudarán a bien tratarnos los unos a los otros, ¿no? Y termino, porque es para que dé tiempo al otro, el último principio, que será el principio de justicia, que es un principio que es como muy ambiguo, pero yo creo que simplemente tenemos que tener referencia a que nuestras organizaciones tienen que ser lo más justas posibles. Ya está. El principio de justicia hace referencia no a la justicia universal, ¿verdad? Porque nadie sabe lo que es eso, sino a que nuestra organización sea lo más justa posible, sabiendo que la justicia, nadie se pone de acuerdo sobre qué es la justicia, pero todos estamos de acuerdo en que tenemos experiencias de injusticia, ¿no? A esto no hay derecho, solemos decir. Bueno, cuando nos damos cuenta de que estamos tratando mal a otra persona porque no nos hemos parado, porque no la atendemos debidamente. A esto no hay derecho. O a esto no hay derecho cuando se está funcionando con un presupuesto con una organización de hace 15 años. No hay derecho
Bueno, sabemos muy bien las situaciones de injusticia y, bueno, y por lo tanto, desde ahí, que nuestras organizaciones sean lo más justas posibles. Y eso, que la organización sea lo más justa posible, tiene que ver con que las personas, pues, no sean discriminadas para lograr esa vida realizada, ¿no? Siempre dentro de sus posibilidades. Que no sean discriminadas, que no sean apartadas, que no sean ninguneadas, tú no vales, ¿no? Que las estructuras, que los procesos de la organización estén al servicio de la misión y del propósito compartido. Porque a veces tenemos unos documentos muy bonitos sobre la misión de nuestra organización, cuáles son los valores que hay en juego, cuál es el propósito de nuestra organización de cara a la integración de las personas con discapacidad intelectual, de generar una ciudadanía inclusiva, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso, ¿cómo lo hacemos en el comedor? ¿Cómo hacemos eso en nuestra relación en el piso tutelado, en la vivienda tutelada, en las actividades cotidianas? Porque si no, estamos desvariando, ¿no? Claro. Dar a cada uno, por tanto, lo que necesita. Este es el principio básico de la justicia, ¿no? Dar a cada uno lo que necesita. Para eso tenemos que conocer las necesidades. Y en todo caso, incluso a veces tenemos que preguntar, ¿qué necesitas hoy? Porque a lo mejor lo que hoy necesitas es distinto a lo que necesitaba ayer, o lo que voy a necesitar mañana. Sobre todo cuando no hablamos de necesidades materiales, sino de emocionales, de soporte emocional, de apoyo emocional. Estamos para apoyar, pero ese apoyar, tenemos que saber muy bien qué estamos apoyando en cada momento, a qué necesidad estamos apoyando. Porque también las necesidades van variando y se van modulando con el paso del tiempo. La justicia tiene que ver con ese tratamiento igualitario a todas las personas en la distribución de beneficios, de cargas, que no hay uno que esté trabajando 18 y otro 3, ¿no? Intentar el máximo posible que también que el trato laboral, también incluso en las propias, entre los trabajadores de una organización, sea lo más justo posible. Y llegar a acuerdos entre todos los sectores afectados para lograr una convivencia deseable. El acuerdo, el diálogo, siempre va a ser mucho más beneficioso que la imposición. Que venga una decisión que se tome desde arriba, desde la Junta de Dirección, y se dice, he llegado, aquí tenéis las decisiones sobre esto. En lo posible, pues el acuerdo, el diálogo entre todos los sectores que estamos afectados en toda la vida de la organización, siempre es, o sea, mucho más deseable para que la convivencia sea realmente buena y que estemos en una... y que nos podamos vivir en justicia. Es decir, que la justicia no sea un ideal, sino que sea una experiencia también. No perfecta, pero una experiencia. Bien, sobre esto, si queréis, ahora vamos a concretarlo en un caso concreto, pero si alguno de estos cuatro principios, autonomía, que es el trabajar desde las capacidades y no desde el déficit, ¿no? La beneficencia, que es hacer bien el bien, tratar a los demás como me gustaría que me tratasen a mí. El principio de no maleficencia, que es, ante todo, no hacer daño. Y el principio de justicia, que es organizar toda la vida de la organización en función del propósito que tenemos compartido y de la misión que tenemos escrita en nuestros documentos. Bueno, haciendo esa síntesis, ¿alguna palabra que decir sobre estos cuatro elementos, sobre estos cuatro principios? Y ahora Javier ya lo concretará en un caso práctico. Queda abierto el micrófono. Hola, sí, aquí ¿sí? En Sansul tenemos un participante que va a aportar. A ver. Voy a conectar. Buena, mira, tengo que decir que también nosotros, hacia la gente normal, ¿vale? Que nos crean, nosotros, vamos a ver, porque nos creen, ¿vale? Porque yo soy miembro de PAN, entre comillas, porque estamos de Pangea, ¿vale? Nosotros hemos creado una comunidad. Vale. Yo te ayudo a hablar. Vale.
Buenas. Hola. Yo le voy a apoyar para que él lo que él quiere explicar desde vale. este momento, ¿no? Venga, poco a poco. Hablando sobre todo de las cuestiones anteriores, incluso la de esta, pues no todo es negativo, sino también hay una reflexión muy grande sobre el buen trato y sobre todo por el trato digno hacia las personas que nos rodean, sobre todo a las personas con discapacidad. Y hemos creado, es lo que quiere decir que creen en él, en el sentido de que hay un grupo de... Hemos creado como una especie de programa o de unidad que se llama Promoción a la Ciudadanía, donde ni ellos mismos eran conscientes y se creían en las posibilidades que tenían. Y hoy por hoy, pues en este grupo de apoyo a la ciudadanía, pues somos nosotros los que estamos contribuyendo a la ciudad. Por ejemplo, pues enseñando a hablar a personas indigentes a través de la lectura fácil, apoyando a otras asociaciones vulnerables, y entonces es la sensación que tienen de que creen en ellos, ¿no? Que ni ellos mismos eran conscientes que eran capaces de hacer ese tipo de cosas, y es más o menos, ¿no? Sí. Venga, tú si quieres ya. Exactamente. Claro. No, además, qué buena cosa, ¿no? Que tengáis esa comunidad de promoción a la ciudadanía, donde realmente eso podéis... trataros, bien trataros unos a otros, ¿no? Y descubrir que creen, que creéis unos a otros y que creen en vosotros y vosotras. Sí. Eso es una buenísima noticia. Claro. Con nada más. Muy bien. Gracias. Todas estas experiencias también son prototipos que se pueden ir haciendo y que sin duda habrá en otras organizaciones también, cuando aquí habláis de esta experiencia de promoción a la ciudadanía, de esa comunidad, ¿no? A partir de la reflexión que habéis hecho sobre el buen trato, es muy importante que cuando se reflexiona a fondo una cosa, como esta, por ejemplo, buen trato, que se generen prototipos, aunque duren 2 semanas. El objetivo de un prototipo que se pone en marcha como este de la promoción de la ciudadanía no es sobre todo que tenga éxito, que si lo tiene fenomenal, sino es que aprendamos sobre la marcha, que nos sirva para aprender y que lo podamos corregir día a día. Sí, ahí hay una palabra pedida en apanate. Sí, bueno, lo hice al modelo tradicional, ¿no? Como... Sí, te he entendido perfectamente. Estoy con un grupo de compañeros y, bueno, no sé cómo decirlo sin ofender. Queremos decir 2 cositas. La primera es que todos, cuando intervino la persona usuaria y hace referencia a las personas con un desarrollo típico o personas sin algún tipo de discapacidad, habla de personas normales, ¿no? Y ahí un reflejo de jolín, ¿no? ¿Cómo clasificamos personas normales como aquellas que no lo son? Y lo segundo tiene que ver con la intervención de la persona que le da el apoyo. Y es que también nos chocó, lo comentamos con todos nuestros respetos, pero nos chocó porque no sé si, volviendo hacia atrás, hacia las transparencias, quizás estaríamos pues no haciendo referencia a esto que comentamos, ¿no? Lo vimos como una falta de dar la oportunidad a la persona para que expresara. Como lo mismo que comentaba mi compañera, ¿no? Pues por las prisas no, la persona a lo mejor no tuvo la oportunidad de explicarse a su manera, de manera resumida, ¿no? No sé, así lo vivimos aquí, no sé si alguno más quiere añadir algo, pero lo vivimos como así, como intentó darle el apoyo, pero más que el apoyo lo que vimos fue que puso sus palabras y no le dio la oportunidad a la persona usuaria a expresarse en tiempo y forma que pues hubiera. Mira, esa es nuestra aportación. Eso nos pasa a diario de manera inconsciente. Sí, exacto. Pero, que nosotros, o sea, también... hacemos la reflexión de que nos pasa un montón de veces en el día a día, sin darnos cuenta, con las personas con más altas necesidades de apoyo, seguramente todavía más. Pero bueno, como esto va a reflexionarnos y mirarnos un montón. Pues... Lo decís por la intervención anterior. Sí, primero porque nos chocó la parte de que la persona que no dijo su nombre, entonces no nos acordamos si dijo su nombre, ya se puso como las personas que no somos normales o las personas normales, no sé qué, igual que alguien que había intervenido antes, ¿no? Que se nombró a sí misma persona usuaria y no dijo su nombre. Entonces, eso tiene que ver con que los profesionales también, pues,
nos relacionamos así con las personas. O sea, estamos acostumbrados a hacer esto y no nos paramos a pensar en el... Y situaciones así en el día a día, quiero decir, si nos paráramos, nos haríamos con el látigo, yo creo, ¿no? Nos haríamos con el látigo, aunque desde pensando también, o sea, sin ser injustos con nosotros mismos. Decir eso, que lo que vimos un poco reflejado en nosotros, no en el caso concreto ahora de la persona que habló, que prestó el apoyo. Y que es un ejemplo. Sino que fue más bien que lo vimos como decir, bueno, sí, ahora lo estamos viendo porque nosotros estamos fuera. Claro. Pero seguramente nosotros o nosotras hacemos lo mismo, que no era en ningún caso algo para esta persona concreta, sino que fue como, qué fácil es, como cuando uno está fuera, que dice, uy, quizás tendríamos que haberle dado otro tipo de apoyo, y reflexionando sobre que nosotros seguro, como decía la compañera, que lo hacemos así sin darnos con la mejor intención del mundo, y que estuvo interesante verlo de fuera, porque tal vez en nuestro propio caso no nos daríamos cuenta que hacemos eso a diario para intentar ayudar, y a veces pues hay que evaluarse, pero que no sabemos cómo decirlo para que no es en caso de esta persona, sino que nos sirvió de autorreflexión. De acuerdo, no, sí, ahora se entiende mucho mejor. Pero la crítica ni nada. Que os voy a contestar para hacer un poco más... Perdón si pareció que era un poco fuerte, okay, pero os vamos a contestar para hacer un poco más cómodo y más distendida la reflexión. Es muy valiente lo que estáis haciendo y os lo agradecemos. O sea, darnos ese feedback que estáis viendo desde fuera está aportándonos muchísimo. Los pasos son cortitos, llevamos poco recorrido y verdaderamente el aprendizaje en esta intervención ha sido enorme. Ya con eso nosotros la participación en el fortalecimiento está sirviendo. Así que nada más, recogida vuestra aportación, vista desde fuera y de manera objetiva, y nos ponemos a construir sobre esa idea que en teoría es tan fácil y en la práctica pues resulta bastante más compleja de lo que leemos, de lo que vemos en los vídeos y de lo que estudiamos. Muchas gracias. Gracias por recibirlo ustedes así, muchas gracias. Todo amor. Pues muchas gracias por las dos partes también, porque yo creo que en todo esto aprendemos muchísimo, todos los demás, ¿no? Es la mejor manera de aprender. Claro, es que pensar que... Pero la idea es que el proyecto, la verdad que merece la pena porque las personas, todas las personas que participamos en él, nos sentimos muy realizadas y ni siquiera somos conscientes que podíamos creer. Ahí hablamos de todas las personas. Pero en este caso, la intervención mía simplemente ha sido porque para que tuviese una mayor información realmente de lo que estaba sucediendo. Y porque realmente conociéndome, porque hay mucha conexión entre las personas que estamos en el grupo, me empujaba con la mirada para que realmente explicase adecuadamente para que se pudiese bien poner la información que queríamos comunicar. Realmente, el día a día, el personal de apoyo prácticamente no participamos, todas las propias personas del equipo son los que participan. ¿Vale? Sí es cierto, lo he dicho de primera mano y en un momento podemos pensar, pero precisamente llevamos mucho tiempo trabajando este tema y son las personas del equipo los que trabajan diariamente y los que hacen estas actividades y simplemente lo que hacemos diariamente. Estoy un poquito lejos. Es que estaba un poco lejos, sí. Vamos. Bueno, la compañera lo que ha venido es a concluir nuestra intervención, que evidentemente en el taller en sí, en donde se está trabajando la unidad de promoción a la ciudadanía, las intervenciones son más horizontales y quizás en estos momentos en los que desde la buena intención de ver que se puede intervenir, pues rápidamente vas a lo primero que te surge casi hasta de aquí, ¿no? De dentro, sin pararte a pensar en lo que esa manera de ayudar puede contravenir la forma en la que has estado trabajando anteriormente en el grupo de trabajo. La reflexión a la que llego es a la inicial, y es la que debemos quedarnos, y es eso, que hay mucho trabajo por hacer, mucho recorrido, y que recogemos la aportación que desde la valentía nos hacen los compañeros para seguir trabajando en ello. No, y fenomenal que siempre nos quede la conclusión de que tenemos mucho trabajo por hacer por delante. Es la mejor conclusión a la que podemos llegar, porque si ya lo tuviéramos todo hecho y ya estudiamos ya los estándares fenomenales y óptimos y demás, no necesitaríamos
ni formación, ni vernos, ni decirnos nada, ¿no? Por eso también gracias por la sinceridad y autenticidad para mostrarnos cada cual como somos. Yo lo decía el otro día en la primera sesión de trabajo, decía que la comunicación es lo que te permite aprender, ¿no? Y es verdad, es decir, el poder compartir, el poder poner encima de la mesa lo que hacemos y poder escuchar cómo se vive desde fuera eso, cómo se está haciendo desde fuera eso, pedir opinión, ¿no? Reporte a otras personas que lo ven desde fuera. Eso lo único que nos hace es aprender a hacer las cosas de mejor manera. Y yo creo que este es un buen ejemplo. A todo eso yo le llamo una actitud muy profesional. O sea, el pararse a pensar lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo y preguntarnos si eso tiene margen de mejora, yo a eso le llamo tener una actitud muy profesional, basada y fundamentada en la honestidad y en la humildad, en el sentido de cuestionarnos que no lo sabemos todo, que tenemos mucho que aprender y que tenemos mucho que aprender de las personas con las que estamos y con las que convivimos. Y yo creo que eso nos lleva a cualquier sitio. Esa actitud nos lleva a cualquier sitio. Lo que pasa es que a veces nos colocamos en el rol de profesionales, ¿no? Y ese rol de profesionales lo adjuntamos, ¿no? Lo identificamos con el saber, con el poder, con la infabilidad. Ya no lo digo. Sí. Y entonces no nos deja pensar, solamente nos hace actuar, ¿no? Actuar. Y entonces yo creo que también es una actitud como muy profesional para pensar y reflexionar. Sí, en lo que estamos haciendo podemos hacer las cosas aún mejor, ¿no? Muy bien. Bueno, pues lo aterrizamos todo esto, como decía Luis antes, todo esto tiene sentido si somos capaces de verlo en el día a día, si somos capaces de tocarlo, si somos capaces de cambiarlo, de modificarlo o de tener una actitud diferente. Vale, entonces os vamos a compartir un caso, un caso medio ficticio, medio real, que tiene que ver con lo cotidiano, para ver si somos capaces de identificar algunos de estos aspectos que Luis nos ha contado en los principios de la bioética, y poder debatir un poco para ver qué respuesta le daríamos nosotros. ¿Vale? O sea, la cuestión es, leemos el caso, pensáis ¿qué aspectos del caso podrían identificarse con alguno de los principios de la bioética? Y una vez que eso lo hayamos hecho y lo hayamos compartido, lo ponemos en común y vemos un poco la respuesta que le daríamos a eso. ¿Vale? Entonces, quizá a medida que vaya leyendo el caso, que lo puedo leer un par de veces si queréis, ir un poco anotando con qué principio lo podríais identificar o con qué aspecto del principio, porque todos los principios ha explicado Luis que están fundamentados en determinados aspectos, ¿no? Entonces, ¿con qué aspectos del principio lo podríais identificar para luego darle una respuesta? ¿Vale? ¿Está clara un poco la tarea que nos toca hacer ahora en estos tres cuartos de hora que nos quedan? ¿Sí? Vale, pues voy a ello, ¿vale? Bueno, os presento a Juan, y vamos a ver algunos aspectos de la vida de Juan, ¿no? Que luego vamos a poder analizar a través de esos principios de la vida. Juan es una persona que tiene 67 años, vive en una residencia que atiende a personas con discapacidad intelectual. Desde hace 35 años
Juan está en esa residencia desde hace 35 años y que convive con otras 32 compañeras. Tiene dos hermanos. Natalia, que es la que más se ocupa de él, la que más relación tiene con él, y su hermano mayor, que es médico. Los viernes acude a su casa para pasar el fin de semana con su madre, que tiene un proceso de Alzheimer avanzado. En su domicilio, habitualmente, cuando llega a casa de su madre, se mete en la habitación y no sale en todo el fin de semana. Y cuenta con una persona que presta apoyo a su madre y a él mismo. Es decir, la persona que va a su casa, atiende las necesidades de su madre y entonces a él le prepara la comida, le lleva la comida y le atiende lo que pueda necesitar. Es un gran fumador que consume más de una cajetilla de tabaco al día de forma compulsiva y sin control. Una situación que preocupa a la familia y al propio centro, a la propia institución que le está cuidando. Esta situación siempre ha supuesto un motivo de conflicto, porque él siempre ha manifestado una dificultad para regular el acuerdo de consumo que se estableció con él, un paquete de tabaco diario. Se llegó a un acuerdo con él para que regulara de alguna forma el consumo de tabaco, pero él no puede cumplir eso. O sea, realmente esa falta de control, esa impulsividad le lleva a consumir compulsivamente tabaco. Este consumo compulsivo le ha llevado siempre a quedarse sin tabaco a mitad de semana, a quitar y mendigar tabaco, a generar un estado de ansiedad permanente con problemas de relación y de conductas inadecuadas. Entonces, quita el tabaco, se fuma las colillas que encuentra por el suelo, trapichea con el tabaco y otros compañeros, te doy esto a cambio de qué tal. O sea, esto es algo habitual en él. Claro, eso genera mucho conflicto. Entre la familia y el equipo de profesionales del centro se acuerda llevarle al médico para una revisión general, dado que presenta frecuentes bronquitis. Acude al médico con la enfermera del centro y su hermana, y después de hacerle varias pruebas de diagnósticas, se le diagnostica una bronquitis crónica y una afectación pulmonar por consumo de tabaco. El médico le informa del diagnóstico y de las consecuencias que este tendrá para su salud. Una vez que llega al centro, el equipo técnico junto a la enfermera y la hermana se reúnen y adoptan una solución drástica. Había que regular el consumo de tabaco y deciden que no es bueno dejarle sin tabaco, pero que tenían que reducirlo significativamente. Y acuerdan darle solo 5 cigarrillos al día en distintos momentos. Después de este encuentro, se convoca otra reunión con él. Esta fue sin él, ahora se convoca otra reunión con él y se le explica con detalle lo que ha dicho el médico para asegurarse de que lo había entendido. A continuación, se le comenta la decisión adoptada, es decir, que se le va a dar 5 cigarrillos al día, circunstancia que él parece entender y compartir. Su vida continúa, no cambia significativamente. Él solicita su cigarrillo continuamente, se fuma las colillas que encuentra en la calle, quita tabaco a los compañeros, lo que origina evidentemente problemas de relación, y llama a la hermana continuamente para solicitar más tabaco. Ay, perdón. Okay. Pero poco a poco Juan se acostumbra a la situación. La madre fallece en el centro y la familia están muy satisfechos y contentos porque Juan está consiguiendo dejar de fumar. Eh,
¿Ha quedado más o menos claro? ¿Lo vuelvo a leer? ¿O con lo que he leído es suficiente como para hacer una reflexión alrededor de los principios de la bioética? ¿Puedes poner la última diapositiva otra vez? Perdón. Sí. La penúltima y la última. Esa que es la que está... Ok. O sea, que después del acuerdo, la vida la rodean que no cambia nada. Eso. Esta es la penúltima. Y ahora ya nada. ¿Vale? Y esta es la última. Poco a poco se acostumbra a la situación, la madre fallece, en el centro de la familia están muy satisfechos y contentos porque Juan está consiguiendo dejar de fumar. Entonces la idea es, pues lo que os decía un poco antes, ¿no? ¿Qué nos sugiere la viñeta descrita? Algunos aspectos relacionados con algunos de los principios de la bioética. Y luego, bueno, pues si nos diera tiempo, ver si podéis detectar alguna contradicción entre algunos principios de la bioética que están ahí como muy manifiestos. Bueno, pues cuando queráis empezamos, ¿eh? A ver, podemos hacerlo con respecto a la tarea que yo os he propuesto, o podemos lanzarnos a opinar o a valorar o a dar nuestras impresiones sobre lo que hemos escuchado, sin más, ¿eh? Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, pues en principio parece que tanto la familia como los profesionales han actuado teniendo en cuenta el principio de la beneficencia cuando deciden llevarlo al médico, tomar decisiones con respecto al consumo del tabaco, pero entra un poco en contradicción con el principio de autonomía. Pues en ningún momento pues han hablado con él, han intentado llegar a acuerdos y hacerle entender cuál era la situación antes de tomar la decisión de ir al médico y también la de controlar el número de cigarrillos. Bueno, no está mal para empezar, ¿no? Vale, vale, muchas gracias. ¿Más cosas? Hola. Pero yo creo que no está bien planteado, porque en lugar de tomar la decisión de cuántos cigarrillos tiene que tomar y él tendría que estar presente que le hagan partícipe de lo que quieren de la proposición. No pueden tomar una decisión y luego pasársela a él. Eso es lo que yo veo en este, y luego aparte el que esté en la, ya sería otro tema. Que él llegue a su casa y no se mueva de la habitación, pues ya me parece que no tiene ni pie ni cabeza. Pero eso es porque él quiere, ¿eh? Es una decisión suya. No, ni se le dice ni se le obliga a él. Voluntariamente, cuando llega a su casa, se mete en una habitación, una especie de sala de estar, ¿eh? Y se pasa allí todo el fin de semana. O sea, que no, pero eso no es indicación de nadie. Esto es una decisión que él toma. Que la hermana y le insiste, vente, vamos a comer fuera, vamos a dar un paseo, pero él no quiere. Pero, bueno, si está en la habitación y la hermana convive con él y el hermano va y convive con él, pero según se explica ahí, está un poco dejado de la mano de Dios, porque meterte ahí, si no ves a tu familia nunca y que llegue el fin de semana
y que llegue el fin de semana y que estés ahí. Yo creo que ahí también se debería plantear con él, mira, estás siempre en una residencia, ahora vienes, estás con tu familia, puedes estar un rato con mamá, que no la ves, pero vente con nosotros también, para que veas a tus sobrinos. Quiere decir que dentro de eso también le pueden plantear y pueden llegar a un acuerdo. Tampoco es cuestión, si se ve que eso no le beneficia porque estar solo metido en una habitación, no creo que le beneficie. Lo suyo sería que él conviva también con sus hermanos. Entonces, ahí también se podría hacer un planteamiento y hacerle ver de alguna manera que le va a favorecer el tener contacto con su familia, con sus sobrinos, con... Yo no sé en qué principio entra, la verdad, no lo sé relacionar bien ahora mismo. Fíjate. No, solamente aclarar una cosa, solo una cosa. Eso se hace, no sé si se han hecho todo lo que deberían hacer o se han hecho suficiente, pero la hermana, que es la persona más cercana a ella, permanentemente insiste en eso. Mira, no sé cómo lo digo, no, cómo él le llamaba al Juan, es que se me va el nombre verdadero. Digo, mira, Juan, que es bueno que salgas, no puedes estar todo el fin de semana encerrado. Además, ¿qué sentido tiene que vengas el fin de semana a tu casa y te encierres en una habitación? Pero él lo único que quiere, o sea, lo único que hace, no sé si quiere o no quiere, pero lo único que hace es sentarse allí, fumar y ver la tele, nada más. O sea, quiero decirte que eso sí que se ha intentado, ¿eh? Sí. Una cuestión también respecto al método de trabajo, esto es importante. Fijaos que estamos haciendo ahora un puro entrenamiento de algo que normalmente no hacemos en las organizaciones. Entonces, por ejemplo, cuando tratamos este caso, y el caso está enfocado al tema, que es el tema del tabaco y tal, y cómo se ha resuelto, cómo se ha dejado de resolver, efectivamente, además de eso, hay otros muchos problemas, como el que tú dices, que tú señalas, ¿no? Marga, me parece. Sí, Marga. Por ejemplo, eso, el de que esté solo en su casa, etcétera, etcétera. Pero para ser eficientes en la resolución de los temas y de los problemas éticos, cuando hablamos de esta manera, conviene centrarse en un solo problema que se plantea y abordarlo hasta el final. Porque si no, tenemos el peligro, y nos conocemos, de que empezamos a sacar distintos problemas, hablamos de todo un poco y no llegamos a nada. Entonces, esto es algo que también yo lo he aprendido de la deliberación ética de los hospitales. O sea, cuando dicen, paciente de 53 años, testigo de Jehová, que no quiere hacer transfusión de sangre, ¿qué hacemos? El problema es ese. También hay más problemas añadidos. Oye, voy a hablar con esta persona de que a lo mejor esto de la secta, esta la que está metida, no es lo más conveniente para ella. En fin, habría que... Sí, pero es que ahora la vida está determinada por transfusión, por que haya transfusión de sangre o no. ¿Y qué podemos hacer al respecto, desde el punto de vista ético, no? Pues perdonar, claro, pero es que está... Esto siempre lo suele decir mucho... Perdonar, pero es que está puesto. Si no lo queréis que se trate, no lo digáis que se tire en su casa, porque es que... No, yo claro, que está puesto. Claro desde, está puesto. Ya, pero claro, quiero decir que yo que he pensado que era en conjunto, no solamente el problema del tabaco, sino he pensado que era en conjunto, porque está tan gráfico, tan bien puesto, que está en casa, que se mete en la habitación. Entonces yo, fíjate tú, veía un problema gordísimo también en eso, porque me parece un problema de la familia, de la convivencia. No pensaba que el tema principal era solamente referirnos al tema del tabaco y a la conducta. Pero bueno, tomo nota, gracias. A ver, siempre cuando se aborda un caso práctico, siempre se toma en cuenta y se tienen que exponer una pluralidad de hechos, no solamente un hecho, una persona tal y que fuma, no, es una persona que tiene nombre, que tiene una familia, que su madre está así, que está pasando así en la residencia, que va los fines de semana, que tiene estas actitudes, todo eso nos sirve para hacernos una composición del lugar, que solemos decir, ¿no? Pero digamos, a lo que está luego vertido el caso práctico es qué pasa con el tema del tabaco, con el tema de la autonomía, con el tema de que se decide por él o no se decide por él, cómo evoluciona su salud, todo eso, ¿no? Entonces, simplemente, ¿no? Digo, porque por ser resolutivos a la hora de afrontar, es decir, cuando se dibuja y se expone un caso práctico, se tiene en cuenta una pluralidad de hechos, pero luego vamos
digamos, al problema, como cuando si hablamos de un testigo de Jehová, hay muchos hechos en un hospital, pero luego a lo que vamos es a cómo hacemos la transfusión o no hacemos la transfusión, que es de lo que se trata, ¿no? Entonces, un poco, a ver, en esto estamos todos aprendiendo y se trata un poco de que nos entrenemos en esta situación, ¿no? Además, en este sentido, y retomando un poco las palabras de Luis, el análisis de este caso lo podemos hacer desde el punto de vista de los principios de la bioética y centrar en un solo aspecto. También, si lo hacemos desde el punto de vista psicológico, evidentemente la dimensión es mucho mayor que lo del tabaco. Entonces, la idea, pues claro, si lo hablamos desde el punto de vista psicológico o de un posible tratamiento familiar o de un posible abordaje terapéutico de la situación de la persona, evidentemente tendría un recorrido totalmente distinto. La propuesta que hace Luis es vayamos, nos centremos en el tema de los de cómo se ha tratado el tema del tabaco para que lo podamos aterrizar más en los principios de la bioética. Pero vamos, lo del tema psicológico también lo podemos tratar, si queréis. A ver, hay muchas manos levantadas. África, psicología. Cruz Blanca, Apanate. Hola. Estás en streaming. ¿Cómo no han puesto las caretas? Hola, de Granada somos Sonia y Genoveva. Muy bien. Mira, el caso que nosotros estamos viéndolo desde el punto de vista que has dicho de los principios de la bioética. ¿Se me escucha? Sí. Bien, pues nosotros, por ejemplo. Sí, es que hay mucho ruido de fondo. Si alguien tiene el micrófono encendido, por favor, que lo apague. Nosotras consideramos que Juan, pues, desde el punto de vista del principio de autonomía, quizás se le debería de haber dado a nivel de gestión y demás otro tipo de apoyo. A lo mejor se ha abusado un poco de darle demasiada, entiéndaseme, autonomía en el sentido de controlar aspectos que le están afectando a la salud, pues que él por dependencia, como es en el tabaco, no controla. Entonces ahí habría que haber habido como un apoyo más de a nivel de decisión, ¿no? A nivel de control. Con respecto al principio de beneficencia, lo que decíais de hacer bien el bien, quizá el dejar que sea lo más autónomo posible. En este caso hemos pecado y se ha revertido en contra, en este caso, de la salud de él, ¿no? Con respecto a lo de no maleficencia, bueno, pues estamos queriendo hacer un bien, realmente estamos perjudicándole la salud porque está fumando mucho más de lo que él mismo había llegado a establecer, ¿no? Que había sido un paquete diario, está fumando mucho más. Luego, el tema de lo de la familia, pues claro, yo creo que él, justo cuando ponéis que la madre fallece, él ya se adhiere más al tratamiento de fumar menos. Yo creo que era una vía de escape el ir a su casa. Encerrarse en la habitación es mi fortaleza, ¿no? Hago lo que quiero. Nadie me va a decir y voy a fumar todo lo que quiera, pensamos. Entonces era como una válvula de escape. Al fallecer la madre, esa válvula de escape, él tiene que autorregularse y adaptarse a las circunstancias. Entonces ahí ya se adhiere más al tratamiento. Tampoco creo que lo de bajar cinco cigarros ha sido una bajada muy drástica. Es verdad que hay que llegar a un consenso. Una cosa está lo que los profesionales, en este caso los médicos, quisieran. Y otra cosa es lo que él es capaz poco a poco de ir haciendo, a lo mejor de pasar de más de una cajetilla diaria a 5, es un cambio muy drástico, tendría que haber llegado a un consenso poco a poco para ir bajando, pero bajada progresiva, ¿no? Un poco establecer ahí, pero eso, yo creo que ahí se ha atentado un poco con los principios, se ha gestionado
quizá desde la de intentar que sea lo más autónomo posible a sus decisiones, pues se ha pecado un poco en ir en contra, en este caso, de la salud de Juan, ¿no? Muy bien. Vamos dando palabra. Sí. África y Carlota, de Fundación Astier. ¿Se nos oye? Hola. Hola. Sí. Bueno, yo me llamo Carlota y tengo discapacidad intelectual. Y he vivido muy cerca el caso de Juan porque yo lo he vivido. Yo fumaba antes, la verdad que fumaba poco, 5 cigarrillos al día, pero mi hermana, pues, por mi salud, pues me lo retiró. Y lo he vivido y se pasa muy mal. Es muy, muy duro dejar el tabaco. Y Carlota, bueno, si te apetece compartirlo. ¿Tú hubieras seguido fumando o yo hubieras dejado de fumar? Yo creo que voy a seguir fumando. Si mi hermana no se planta, voy a seguir fumando. Creo, vamos. Silenciamos. Claro, eso es una buena. Muy bien, Carlota, muchas gracias. Porque eso sí que nos pone en el espejo. Vamos, clarísimamente. A lo mejor desde ahí sí podemos empezar a sacar algunas conclusiones, ¿no? Uh-huh. Bueno, también estaba ahí en Apanate, sí. Otro compañero. Sí. Sí, yo soy César y claro, estábamos aquí, aparte de reflexionar también un poco, meternos en camisa de once varas, mirando lo del fallecimiento de la madre y todos los más derivados. Claro, muchas de las cosas que mirábamos era que, por ejemplo, el principio de beneficencia, dejarle porque está a gusto, porque es lo que él quiere en su habitación, es un poco de no atender a la calidad de vida de él, y además al de no maleficencia, que es no actuar en la mejora de la calidad de vida de esa persona, estaría ahí pues omitiéndose de esos dos principios. Luego también en el principio de beneficencia, quizá el criterio de ofrecerles en plan, vale, vamos a seguir fumando, pero no vas a fumar en tu cuarto, podríamos fumar pues en el salón con nosotros. O en la calle, ¿te parece que vayamos a dar una vuelta y vamos al parque y nos echamos un cigarro? Oye, que yo no fumo, pero tú sí, pero compartimos. Sería otra manera, pues, de darle una vuelta, intentar incluirlo más en la vida, aunque no se llegue a eliminar por completo ese vicio y esa actividad insana, pero que sería hacer, porque el hecho de, bueno, pues como es lo que él quiere y es lo que él desea, realmente se está haciendo daño y nosotros estamos dejando que se haga daño. Entonces ahí hay que intervenir. A ver, ¿por qué se le ha dicho? ¿Se le escucha? Sí. Tenemos a una mamá de una persona usuaria aquí. Acércate, Carmen, por favor. A ver. Principio de todo, ¿por qué se le ha dicho a esta persona que tienes que dejar de fumar y por qué te voy a reducir? No se ha nombrado en ningún momento, oye, mira, tienes una pulmonía o tienes una bronquitis, se está haciendo daño. Yo creo que sería bueno que empezaras a dejar de fumar poco a poco. ¿Te parece que empecemos a reducir el tabaco? Y vamos viendo cómo te va bien. Sí, aparte de ofrecerle después en casa, pues bueno, es mejor no contaminar el ambiente en casa, y cuando quiera fumar un cigarrillo salimos y ir participando, si le apetece, cada vez más en la familia, teniendo en cuenta que esta persona vive 37 años allí en la residencia. Ha muerto su columna, probablemente, que es su madre, y ahora su vida está en su residencia. Cuando le apetezca, que vaya a ver su familia, y si no le apetece, pues se queda ahí en su casa, que es la residencia. Ama. Muy bien. Fijaos que cuando empezamos a reflexionar juntos de estas cosas, aparecen no soluciones, sino un montón de posibilidades nuevas, inéditas, que no están en el guión, y que es lo que también en ética se habla de las salidas intermedias.
Fijaos que cuando aquí estamos polarizando la cosa, por ejemplo, en dos extremos, que los dos extremos son buenos, por aquí aparecen dos extremos que hay que intentar garantizar en lo posible. Uno es el de la salud, el principio de la salud, del estar bien de esta persona, que con tanto trabajo se está perjudicando, está de bronquitis en bronquitis. Por lo tanto, hay que ponerle un poquito de freno a eso. Pero por otro lado, tenemos el valor también de la autonomía, el principio de autonomía, que hay que garantizar y que en lo posible que tiene que ser la propia persona la que tome sus propias decisiones, etc. Entonces, ¿cómo hacer para en este conflicto no cargarnos ninguno de los dos valores? Porque los dos son buenos. No estamos hablando de una cosa mala frente a una cosa buena. Cuando hablamos de los dilemas morales, ¿no?, que parece que son una cosa mala frente a una buena. No, no, aquí las dos son buenas. Entonces, la solución viene por lo que estáis hablando ahora mismo. Es decir, ¿cuáles son las salidas intermedias que no se han explorado y que van más allá de decir, oye, te comunicamos que vas a fumar cinco tal? Eso es anular la autonomía, ¿no?, digamos, en beneficio de la salud y solamente por eso, ¿no? Entonces, cuando estáis ahí hablando y diciendo, incluso una expresión de cómo lo estáis diciendo, oye, ¿te parece que? ¿Y qué te parece si hacemos esto? ¿Y qué te parece si juntos fumamos o lo que sea, o aquí en casa, o si nos damos una pauta, etcétera? ¿Qué te parece? Ese qué te parece tiene que ver con lo que en ética se llama la imaginación ética, y que no está dada, que no está, lo que haya que hacer en este caso no está en una, hace lo hablamos, Javier y yo, cuando hemos preparado este curso, no hay ninguna aplicación móvil que te diga lo que tienes que hacer, desgraciadamente. Entonces tiene que ser eso, lo que estáis haciendo ahí, lo que estamos haciendo, hablar juntos, dialogar para llegar a acuerdos, ¿no? Incluso también la salida intermedia de haber hablado con esta persona, con Juan, y en todo ese tránsito hasta que muere la madre, y a lo mejor indagar a partir también de la situación psicológica que hablaba también, que aludía Javier, que no nos hemos metido, pero ir indagando, oye, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes también con tu madre, con la enfermedad de tu madre? ¿Qué necesitas en cada momento? Porque claro, a lo mejor no es atender directamente a si fumas mucho o poco, sino ir por otro lado. Terminar yendo al tabaco, pero a partir de otras preguntas, ¿no? Entonces, esas salidas intermedias que no están en el guión inicial, ¿verdad?, son muy importantes, ¿no?, para llegar a buenas respuestas. No a soluciones. En ética no hay soluciones. Hay respuestas. Esto es importante, ¿eh? Hay respuestas. Sí. Perdón. ¿Se me oye? Ah, sí, Cecilia y luego Marga. Vale, perdona Marga, no sé si me colé. Mira, buenos días, también pertenezco, soy una madre de Apanate. Muy bien. Vamos a ver, lo que nadie ha valorado es que estamos hablando de una persona de 67 años, cosa que para mí me parece bastante importante esa edad. Eso como primer punto. Y segundo punto, si él ha llegado a fumar tanto, es por algún motivo. Yo creo que se debería de hablar o abrir un diálogo con él y preguntarle el porqué de tanto fumar. Eso también quiere decir que sus tiempos o sus espacios no están nada ocupados, cosa que dentro de la residencia se tendría que haber tenido también en cuenta, porque una persona que se fuma dos cajas de o una caja de tabaco y pico al día, quiere decir que, vamos, por muy compulsivo que sea y muy tal, los espacios esos están bastante vacíos. No hay un diálogo, no habla con nadie. No sé, creo que eso también se debería de tratar, porque eso es algo que va de fondo. Vale, gracias. Muy bien, gracias. Sí, Marga. Bueno, yo quería decir que cómo se ha esperado hasta los 67 años, porque hay una cosa que se llama prevención. Y luego, por otro lado, habéis dicho que se reúne el equipo técnico. Hay creo que se le está maltratando, porque hay unas consultas específicas de tabaco y lo que han hecho con él de reducirle de 20 o de 30 cigarros a 5 no es lo que hay que hacer. Quiere decir que aunque que no son los caminos que se tenían que haber seguido, se tiene que ir a una consulta de tabaco, como va muchísima gente, y para eso están, que las proporciona la Seguridad Social. Y ahí hay unas pautas que no tienen que ver nada con la que han hecho. Lo digo porque estoy dentro del campo. Entonces, creo que desde ahí no se ha actuado correctamente. Muy bien. De acuerdo.
Más valoraciones. Patricia, ¿tenías ahí una mano? Sí, nosotros tenemos muchos casos en este sentido y el dilema que nos planteamos es, yo Patricia, me pongo en el caso de Juan, yo no he fumado nunca, pero tengo una vida, se muere mi madre, tengo una vida donde no tengo motivación y fumo, y yo Patricia, a mí nadie, o sea, me pueden aconsejar dejar de fumar, pero nadie me va a quitar el tabaco porque yo me suministro sola. En cambio ellos, o sea, el dilema está en que yo Patricia con mi bronquitis puedo decidir seguir fumando y ellos pues somos nosotros los que decidimos por ellos que no tienen que seguir fumando, y yo igual me estoy muriendo pero decido seguir fumando y no hago caso de los consejos de los demás. Que no digo que por otro lado no tengamos que intervenir en ese sentido, porque evidentemente esa persona la apoyamos y está perjudicando su salud. Pero si estarían en el mismo rasero que nosotros, yo puedo decidir estar muy enferma y fumar lo que me dé la gana, y nadie me lo va a impedir. Pero por otro lado, ¿cómo no interviene? O si yo soy el que le suministra el tabaco, yo sé que le estoy suministrando tabaco y se puede morir porque le suministro ese tabaco. Entonces, ahí está el dilema. Pero yo la diferencia la veo en eso, en que no están en el mismo rasero que nosotros. Es un buen planteamiento. Sí, es muy buen planteamiento, ¿eh? Un planteamiento, en cualquier caso, sensato. Claro. En cualquier caso, sensato, que además debemos de hacernos. O sea, que estos espacios de reflexión nos tienen que llevar hasta esos extremos que planteaba Patricia, ¿no? Porque yo hilaba un poco, ¿no? A raíz de la conversación de Patricia, hilaba de que cuántos padres sobre todo, ¿no? Padres con 80 y tantos años, tienen ese hábito desde hace un montón de gente, un montón de años, y como sus hijos, en un momento determinado le dicen, mira papá, como esto es muy malo para ti, te vas a morir de esto, te voy a racionar y te voy a dar 5 cigarros también. Porque te viene mal esto, porque te vas a morir. Como sigas así, ya te ha dicho el médico, esto... Estoy hablando por propia experiencia, quiero decir, porque mi padre era un fumador compulsivo y a sus 85 años le detectaron un cáncer de pulmón, y previo a eso ya le habíamos dicho, oye, no sigas así fumando porque... Y no le pudimos racionar los 5 cigarros, o sea, decidió seguir fumando. Sí, sí. Digo, este es un ejemplo, ¿eh? No, estoy rebatiendo nada, estoy poniendo encima de la mesa. Que también se pueden llegar a casos extremos y que no está en nuestra mano. Esto también es importante, es decir, que no está en nuestra mano la totalidad de los problemas ni abarcar todo. Esto es importante también, ¿no? Uh-huh. José Pines tenía una mano levantada. Sí, muy buenas. Yo, a bote pronto, desde el punto de vista profesional, sí veo contradicción entre un par de principios. Entre el principio de autonomía, naturalmente hay que respetar los valores y las opciones de cada persona, y entre el principio de beneficencia, naturalmente obrar para un mayor beneficio de la persona, ¿no? Veo una contradicción y se me genera una reflexión. Es verdad que el principio de justicia... podría aclarar, desde mi punto de vista, mucho esto, ¿no? Que es dar a cada persona lo que necesita sin exigir más, digamos, de lo que puede dar, ¿no? Pero se me genera una reflexión, y es que es verdad que desde el punto de vista del principio de beneficencia, pues a veces entiendo desde el punto de vista profesional que se comete el error de forzar ese beneficio para la otra persona sin contar con esa persona, que es un poco lo que parece que estamos viendo, ¿no? Entonces, la perspectiva personal o el buen fin desde una perspectiva personal de lo que uno entiende que es bueno para la otra persona, la reflexión que me cae es que no debe ser forzada. Es decir, por mucho que entendamos que hay un principio que es bueno para la otra persona, siempre es de una perspectiva propia, ¿no? A veces sin hacer un análisis global de lo que pasa, ¿no? Entonces, se genera una contradicción muy grande
entre lo que entendemos que puede ser bueno para la otra persona, en este caso, naturalmente fundamentado, porque fumar no es bueno objetivamente, pero claro, se genera una contradicción muy grande, porque es un principio bueno el de beneficencia, sí, pero si el enfoque es de uno hacia el otro, pues forzar determinadas cuestiones, pues ya no puede ser tan bueno para la otra persona. Quiero decir, ya ese principio queda, digamos, anulado, ¿no? Porque el fin ya no se consigue. Entonces, no sé, aparte de esta reflexión de que no todo lo que nosotros pensamos que puede ser para otra persona siempre es bueno, porque siempre desde una perspectiva personal, aquí quizá hay que agarrarse al principio de justicia, ¿no? Que es, naturalmente, dar participación a la persona para la toma de decisiones, eso es claro, pero luego dar a cada quien lo que necesita con la participación de esta persona y sin exigir nada, es decir, sin generar en la otra persona ni presión, ni ansiedad, ni un sobreesfuerzo que pueda generar, pues todo lo contrario, ¿no? Hacer ese efecto rebote, ¿no? En un inicio pensar que estamos trabajando por un principio bueno, pero generar en la otra persona pues un inconveniente mayor, ¿no? Quería plantear esta reflexión porque a veces a los profesionales nos pasa eso mucho, ¿no? Entendemos que lo bueno es objetivamente bueno y dependiendo del caso que tratemos, pues no siempre, ni en cuanto a los ritmos, ni en cuanto a los planteamientos, ni en cuanto al itinerario, pues puede resultar en esa beneficencia, ¿no? O en ese principio, o en ese resultante beneficioso para la otra persona. Sí, nos dices bien y muy, muy atinado en la reflexión que haces, ¿no? Es decir, lo bueno nunca se da en abstracto, nunca está colgado en el aire, siempre se da en situación, en las situaciones concretas, en la situación de Juan, en este caso, ¿no? Y efectivamente, de hecho, cuando hemos planteado en la diapositiva de la beneficencia, si te acuerdas, bueno, como os pasaremos, os van a pasar la presentación, hablamos ahí de la beneficencia siguiendo también ahí los criterios que... eso que mejore la calidad de la persona y potenciando la autonomía todo lo que se pueda. Es decir, que hay un diálogo permanente entre los cuatro principios, no son principios aislados, y es más, tal como se presenta aquí y como presentamos aquí, la beneficencia tiene que estar supeditada, de alguna manera, a la atmósfera de la autonomía. Y claro, y esto es, incluso las palabras que utilizo son muy sutiles, porque las cosas no son ni blanco ni negro, sino está en ese terreno que estamos intentando escarbar entre todos, de llegar a acuerdos intermedios, en cualquiera de sus formas, ¿no? Claro, además, además es persona adulta, ¿no? Que hay que tener en cuenta la diferencia entre una persona adulta y alguien menor, que claro, necesita ser acompañado, tutelado de otra manera, ¿no? Pero en el caso de una persona adulta, claro, pues su toma de decisiones, por muy erróneas que puedan ser, pues son personales, ¿no? Y... Sí, lo que pasa es que aquí es verdad, y al final todo eso es, y que, como el caso que comentabas de Javier, de su propio padre, al final la decisión que toma, ¿no? Pero eso no quita hacer el máximo esfuerzo posible, de la mejor manera posible, con el máximo cariño posible, para intentar llegar a sentarnos y a dialogar, oye, ¿no te parece que? O a lo mejor no directamente hablando del tema del tabaco, sino como se estaba diciendo, oye, ¿qué estás sintiendo? ¿Cuáles son tus emociones en este momento? ¿Qué necesidades tienes? Para a lo mejor desde ahí abordar el tema del tabaco, que directamente nos vamos a estrellar. Es importante también en esto que entendamos, se ha dicho el tema de los dilemas, es una pedrada mía también del tema de ética. Es verdad que tradicionalmente nos movemos en dilemas, pero cuando hablamos de dilemas, acordaros siempre que estamos siempre en un dilema, es cuando elegimos entre una cosa o la otra. Aquí hay un dilema entre salud o autonomía. Y tal como lo estamos trabajando y afortunadamente vehiculizando, no estamos tratando un dilema, estamos tratando un problema. Tenemos problemas éticos y a los problemas no les cabe una solución ni dos, que están en dos polos contrapuestos, sino que hay un montón de respuestas que están en el abanico de lo intermedio, de lo que está entre este dedo y este dedo. Y lo que está en medio, pues tiene que ver con todos esos ejemplos que habéis puesto. Oye, ¿no te parece? ¿Qué te parece si hacemos esto, si hacemos esto otro, contando con tu decisión, etcétera, etcétera? Pero ¿qué te parece? Porque nosotros queremos que no te mueras
en 2 días. Ahí está, ese juego y es una tensión donde no tenemos garantizada ninguna solución. Pero es el juego en el que tenemos que meternos. Claro, y entonces, pero... cuando hablamos de problemas éticos, estamos intentando salvar en lo posible lo uno y lo otro, la salud y la autonomía, en lo posible, hasta donde lleguemos. Ese es el reto. Claro, porque ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de integrar. De integrar. O sea, de integrar aspectos que forman parte de una misma realidad. Pero yo agradezco muchísimo a Luis que haya incorporado el tema del que piensas, del que sientes, porque quizá lo que deberíamos haber hecho, lo que se debería de haber hecho en un principio, es colocar a la persona en el centro, ¿no? Ya que estamos tan acostumbrados en el movimiento asociativo a hablar de eso, ¿no? De colocar a la persona en el centro y habernos hecho un montón de preguntas con respecto a la persona, con el respecto a la persona de Juan, ¿no? Es decir, ¿por qué Juan fuma tanto y de forma tan compulsiva? ¿Por qué Juan, cuando va a su casa, se encierra en la habitación y no quiere salir? ¿Por qué Juan? ¿Qué es para Juan el tabaco? ¿Cómo utiliza el tabaco? ¿Para qué utiliza el tabaco? ¿De qué le sirve el tabaco? ¿Qué sentido tiene para su vida el tabaco en este momento? ¿Vale? Porque de esa manera, a lo mejor, nos ayuda a colocarnos de otra forma con respecto a la persona y a la situación que está viviendo Juan en ese momento. Y luego, quizá teniendo claro eso, o por lo menos habiendo peleado con ello, como yo digo, luego nos coloquemos en los principios de la bioética de otra manera distinta. Porque yo pensaba que era un análisis más psicológico y me alegra que Luis lo haya sacado, ¿no? Porque quizá sería lo primero que este equipo tenía que haber planteado. Bueno, es una reflexión, quiero decir que como aquí claro, no hay verdades, claro, simplemente... Pero fijaos en esta misma reflexión, lo que nos hace ver es que cuando afrontamos un problema de naturaleza ética como esto, el trayecto es largo. Y necesitamos tiempo para pensar y tiempo para conversar sobre esto. Porque si no, tenemos el peligro, además en la naturaleza cuando se nos presenta un caso práctico como este, 4 cigarros al día, que no sé qué y tal, entonces ya estamos pensando, a lo mejor, digo, es mi manera de funcionar, es la mía, no digo que sea la vuestra, pero la mía. Yo ya estoy pensando si es 4, tiene que ser 6, o tiene que ser 8, para llegar al acuerdo. Porque lo que me importa enseguida es llegar a un acuerdo y que esté de acuerdo a la otra persona y ya está. Y claro, esa es la solución fácil. Esa es la que nos ahorra un montón de problemas de por medio. De ver qué está pasando, desde dónde está actuando esta persona, por qué está haciendo así, cómo podemos intervenir en esto, cómo podemos modular este diálogo previo al acuerdo, de tal forma que el acuerdo, si se llega, está al final del camino, está al final de este proceso. Lo importante es todo lo previo al acuerdo, que es lo que normalmente muchas veces no hacemos, o por desconocimiento, por prisas, porque estamos con el tiempo que tenemos que resolver, y resolver conflictos de esta naturaleza no son automáticos. Son 12 y 4. No sé si te pasa. Yo no tengo que ir. Claro. No, es que me están esperando. Ajá. Pues había una última... Mira, no, hay varias. Mirad, perdonad un momento, pero yo personalmente me tengo que ir porque me están esperando en otro sitio, entonces... No, ya termino la última. ¿Os quedáis con Luis? ¿Cerráis? ¿Hay 2 palabras pedidas? Vale, o sí, las abordamos o las dejamos para el próximo día, que también cabe, ¿eh? O sea, quiero decirte que quizá a lo mejor cabe mejor... porque así nos permite unir una sesión con otra, ¿vale? Pues nada, lo siento, pero es que sí o sí me tengo que ir, así que nada, nos vemos el próximo día, ¿vale? Encantado de haber estado con vosotros. Yo me quedo un par de minutos. Vale. Yo también tengo que ir, pero me quedo. Vale, Javier. En riguroso directo. Bueno, como decía, no sé si hay alguna palabra de los que estáis ahí, palabra para algo muy concreto de lo de ahora, adelante.
Y mira, una cosita, es que creo que el principal problema que no hemos abordado es que esta persona tiene una adicción y una adicción va con la persona individual y ella es la que tiene que decidir lo que, porque para él es un problema y no es tan fácil decir te reduzco el tabaco a 5 cigarrillos. Entonces, primero, independientemente de salud que esté mal, vale, que sí que lo está, está claro, pero lo primero es abordar con esta persona su problema de salud, claro, que sea conocedor, pero que decida cómo. Y como dijo antes Marga, sí que hay centros especializados para dejar de fumar, ¿vale? Y a lo mejor con ayuda de caramelos con nicotina, con ayuda de acupuntura, hay muchísimas cosas, pero eso de reducir a 5 cigarros, porque yo lo digo, no es adecuado para una persona que realmente tiene un problema de adicción, que no se le puede reconducir, porque esto no es algo de que hace mal una cosa, sino es que tiene un problema adictivo. Entonces, lo primero es abordar este tema con él. O sea, es que con él. Está claro que la familia, igual que los técnicos, le van a apoyar, pero la decisión es él. Y la primera palabra o la primera pregunta es, ¿tienes esta enfermedad? ¿Quieres dejar de fumar? Porque claro, si no va a querer dejar de fumar, es muy difícil que él pueda dejar de fumar. Solo era esa reflexión. No, fíjate, en esto que apuntas tú también ahora, hay otra dimensión importante a la hora de tratamiento, del abordaje de ese tipo de problemas de naturaleza ética, ¿no? Y que tienen que ver con que en esa imaginación ética donde intentamos abordar soluciones intermedias, que no son extremas entre una cosa o la otra, no, sino Santos, entre la autonomía o la salud y sin más, está el concurso de otros agentes externos. Sí, a lo mejor nosotros no tenemos respuestas para situaciones de adicción, etcétera, pero sí que están estos otro tipo de asociaciones, de dispositivos, de la comunidad, públicos, privados, lo que sea, que pueden colaborar en todo esto. Claro, es decir, echar mano a los recursos del territorio. También hacer partícipes a los recursos del territorio como agentes y sujetos de la resolución de este conflicto. Claro, eso es fundamental. Eso también tiene que ver con esa imaginación ética. Es decir, no está en nosotros, no está en el responsable de esta persona la solución de una cuestión. Eso es tremendo, eso es una carga que no podemos llevar ninguno, ¿no? Entonces, por eso también estos problemas, en cuanto que lo abordamos así en profundidad, vamos dialogando, vamos sacando hilos y vamos entrelazando hilos y nos vamos entrelazando y vamos haciendo un tapiz. En este tapiz estamos mucha gente y participamos desde muchos lugares. Entonces no es yo que tengo un problema ante esta otra persona y ¿cómo hago? Se me cae el mundo. Pero claro, entonces sí que está el principio de justicia, que decía José también, que es que las organizaciones tienen que velar y procurar de que estos espacios de reflexión también sean posibles por el bien de su propia organización. Lo que pasa es que esto, cuando luego lo metemos con la variable tiempo y espacio, ¿dónde cabe? ¿No? Pero bueno, tendremos, si lo queremos estar y lo estamos tratando, pues en esa vía estamos. Oye, si hay más preguntas, por favor, la dejamos para el principio del próximo día. Yo simplemente, desde lo que está dicho aquí, también, igual que hablábamos el otro día, ¿no? Posibles acompañamientos que habría a partir de lo que se ha trabajado hoy, pues bueno, claramente está claro, ¿no? Identificar y explicitar los conflictos éticos que surgen en la organización, en mi organización, en relación con las personas, sean personas con discapacidad intelectual o algo también que nos ha hablado, o entre trabajadores, o de la junta directiva con un departamento, o lo que sea. Es decir, los conflictos, en donde hay personas hay conflicto. Análisis de casos, hemos visto aquí el de Juan. Podemos traer y en un posible acompañamiento podemos hacer casos de nuestra propia organización poniendo otros nombres siempre, ¿no? Utilizar los 4 principios de la bioética, beneficencia, autonomía, no maleficencia y justicia, para abordaje y resolución de conflictos y problemas éticos. O lo que diríamos ya de una manera mucho más concreta, abordar la deliberación ética como método de resolución de conflictos. Pero eso es para posible acompañamiento, porque eso es un método que tiene 8 pasos
y es una herramienta muy concreta, que no la vamos a ver aquí en este curso. ¿De acuerdo? Oye, pues nada, así, con el dedo para arriba, ¿os vais bien, os vais mal? Bien. Bueno, pues nada, fenómeno. Muchas gracias. Pues, si os parece, nos vamos, y si alguna pregunta o algo surge también en estos días, hasta el lunes, la vais apuntando, y el próximo día también empezaremos con un diálogo, si tenéis cosas que abordar, que apuntar. ¿De acuerdo? Pues nada, muchísimas gracias y nos vemos el lunes. Que os vaya muy bien. Adiós. Adiós. Gracias. Gracias. Buen fin de semana a todos. Igualmente. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Javier y compañía. Hasta luego a todos. Hasta luego.